Somos Pae, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Energía para la industria. Diseños, diseños y el mejor algodón. En, www. en, www. en www. doctoring.com.ar arroba doctoring remeras doctoring o no arranca, siempre arranca con bujía gesture para motores diésel. Hernán Harris. hola, buen mediodía, ¿cómo andan? Arrancamos esta edición de viernes, por suerte. Vamos, en todavía. Mediodía Neura. Viernes, Güey. y tu cuerpo lo sabe. ¿Estás contenta vos? Bueno, Feliz. Sí, bueno, sí. 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 Se ve sí. Que, sí. que sí. Hola, sí. buen ¿Qué día. ¿Qué Raquito, ¿cómo estás? Buen viernes. Bueno. ¿Todo bien? Bien, te vi bien arriba hoy. Oye. Sí, eh, por por este con caras nuevas, se ve que con caras eso. nuevas. Y no, y hay algunas cosas este lo lindo de ya lo vamos a, ya vamos a entrar ahí, después lo vamos a contar. Bien, lo bien, lindo de haber bien, compartido bien. este todos estos días uh, espectacular. Bueno. Después lo vamos a ampliar. Pero bueno, bueno. Vamos a presentar a, a nuestra invitada del día de hoy, sí. que es Sofía Núñez. Hola. Sofía, que es periodista. Ella es de Venezuela. ¿Cómo estás? Bienvenida. muy bien. Soy de Venezuela, pero ya me siento argentina. ¿Cuántos bien? años hace es que estás acá? Hace ocho años vivo acá. Ah, bien. Ocho años. Sí, sí, Es un montón. Es un montón. Es un montón. Sí, sí, sí. No, Yo casi lloro por Messi cuando estaba a punto de perder la <laughs> final. Así que yo ahí yo dije, no, yo soy un poco argentina ya. Sos, ya sos acá. Sí, sí, ya sí. sos acá. ¿Tenés familia ya? Toda. Toda, completa. Toda. Directamente toda la familia ya. ¿Y se extraña? Sí, obvio. Esa parte. Ah, no. Amigos. Sí, sí, sí. sí, tengo toda mi gente allá, toda la gente cercana está allá. Pero bueno, acá también ya hice mi familia, que es mi grupo de amigos, de contención, todo. Bien, estoy feliz acá. Bien. Sí. ¿Y, esto, ¿Y esto que te metiste en el periodismo? En realidad yo era periodista en Venezuela. Sí. Eh, Hacía policiales allá. Sí. Eh. Y cuando llegué acá dije, nada, yo necesito hacer periodismo porque yo no sé hacer otra cosa. ¿Ah? Y esto lo hago más o menos, tampoco hay que no hacer nada. Bueno, cada uno su manera. ¿viste? Cada uno su y manera. Y dije, eh, está, eh, bueno, está bueno lo que decís porque, a ver, la verdad, y esto vamos a hacer, un vamos a mirar un poquito para adentro, Hernán. Dale. Tanto que hablamos de nuestro país y de, de, de nuestros gobernantes. Sí. Está bueno, ella lo que plantea, digamos, viene a ser una profesión que la verdad que en su país no la podría haber hecho. No, claro. Ni policiales, ni políticos. Ni política, ni nada, ni Porque en Venezuela hoy no te permiten nada. Complicadísimo. Entonces, que, que pueda venir gente a este país y libremente. Ejercer. ejercer. su profesión o lo que quiere, eso también hay que eso, hay que destacarlo. Eso todavía, sí. Porque eso, eso todavía uno, no eso, se lograron todavía, Uno sabía, ¿no? Sí. Eso todavía eso es importante. lo tenemos. Uno está habituado, claro. claro. Eh, siempre las cosas este, las extrañas o las recalcas cuando las perdés. Digamos, y eso en la Argentina por ahora eh, la, la, la mantenemos. Sí, la mantenemos. <laughs> lo mantenemos y, Hasta este, por ahí, porque ya eh, nuestro Alverso ya dijo el otro se, día. Ve, 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 ya dijo que había. Que demasiada libertad. Sí, demasiada. Demasiada, ya, demasiada, ya, demasiada ya, libertad. Sí, sí, libertad. Uy, tengo un capítulo para que. No uh. te quiero hacer enojar hoy, Flaco No te quiero enojar yo tengo un <laughs> el, flaco, el Flaco se enoja. Se sí, siente, sí, lo siento. ¿En serio? Sí, claro. No, no, con Todos este gobierno. Ah. Con este gobierno de mierda, fundamentalmente. Exacto. Bueno, directo. Sí. ¿Viste? Ok. Eh, pero bueno, nada. Eh, contenta viviendo en la Argentina, entonces. Sí, para mí los argentinos son lo más. Porque no, digamos, vos más allá de, de, de la situación que conocemos hace años de, de Venezuela, ¿no? Uh -huh. No viniste a un país donde todo está articulado, <laughs> claro, aceitado claro. y funciona. Lamentablemente, en muchas cosas tenemos algunos puntos de coincidencia. Digo, en esto... Tema cambiario, inflación, bueno, un montón de cosas. Ahora cuando pasó toda esta corrida que el dólar estaba, yo decía, de vu. O sea, estaba nerviosa, tenía ganas claro. de llorar. Era como que hablaba con mi, con mi familia allá en Venezuela y decía, está pasando lo mismo. O Uy, sea, claro. eh, me agarró un ataque, unos nervios también de sentir y decir, mira, si me toca irme de la Argentina, porque claro... Ya yo tengo ocho años acá, mal que bien estoy un poquito ahí a senda. Sí. Si me tocaba irme de nuevo, directamente entró en una crisis nerviosa, no quería salir de mi casa. Esa semana. <laughs> Flaco, como... vos ¡Ah! sabés, este... Ahí está, mirá. Mirá, porque ahora se me, se me está viniendo la cabeza, ¿no? De Venezuela a Argentina, ¿va? ¿Dónde, Sofi, dónde cubrís? ¿Dónde...? Cubrí, dónde... Yo, bueno, muy locamente, pero pasó. Estoy acreditada en el Congreso de la Nación. Bien, Entonces trabajo no, ahí. Pero está, está, ahí. Buenísimo, está buenísimo está poder bárbaro. escuchar en primera persona ¿no? de alguien que recién, mira, ella recién plantea, uy, con toda esta corrida, la plata, no sé qué, un sí. déjà buenísimo, porque evidentemente recuerda lo malo claro. o, lo mal o lo mal que se vivió eh, en Venezuela. Sí. Eh, sí. Lo que, mi pregunta es. Disculpame, no es una entrevista, vos mm, un viniste otra sí, cosa. Sí. Pero qué sensaciones, <laughs> qué sensaciones te causan, ¿no? Como, y en primera persona, un gobierno en este país que se abraza a un dictador como, como lo que, que hay en Venezuela, que apoya eh, ese tipo de gobierno, obviamente, eh, que, que apoya, que ya lo vimos, ¿no? que se abrazó eh, vos, que hoy estás viviendo acá. ¿Qué te, ¿Qué, genera? ¿Qué te genera? Me están haciendo meterme en el barro, chicos. No, 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 en no, el ya, minuto uno. Acá si no te metes en el barro. Si no te ensucias, no ¿sí no ¿Vale, ¿sí? ¿sí? ¿Vale? olvídate. Adaptación. Pero, ¿sácate eh, no, no, no. lo del el traje de <coughs> periodista? No, okay. no, no, como ciudadano. Eh, no, no. A mí, obviamente, no me gusta para nada este gobierno. Y si hay gente que no lo entiende, pero como yo siempre digo, el que se quema con leche de una vaca y llora, yo no puedo aplaudir a este gobierno o a algo que se le parezca al chavismo, Nada. por supuesto que no puedo. O sea, es más fuerte que yo, no Total. puedo. Eh, si bien trato de tener la mejor relación con los diputados del Frente de Todos, con la gente del gobierno, trato de tener respeto, yo si, si soy argentina no lo votaría, pero ni a palo. Bien. Después, con el tema de, de, de que siempre se han abrazado con el tema de, de Maduro. A mí no me sorprende porque, obviamente, ellos tienen como ese programa en común de la patria grande y toda esa sí. falacia de ellos. Sarasa. Eh, sarasa total. Sarasa. Y con la última foto de Alberto, para mí es parte de la decadencia de la imagen de Alberto Fernández. Como que ni siquiera me generó bronca, pero a la vez me dio no. lástima. Como que digo, ya ah, ¿no está. Le pero costó, viste que le la le sigue. Costó poco Me <risa> 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 Tío, no sí, mandó con se todo. Se... Como que bueno, sí. listo. <laughs> ya, ya como... No quedó muy clara igual <laughs> la sí. idea. No, podrías este, especificar un poco. Claro. <laughs> Espectacular, bueno. pasa, claro. eh. Eh, pero vos sabés que a mí me pasa con, con, este, con el, el presidente. Siempre traté de ser respetuoso con la investidura presidencial, pero cuando en el último tiempo sentí que la investidura presidencial me faltaba el respeto, a mí, digamos, estoy hablando de mi persona y, como y, ciudadano, como ciudadano claro. digo, ¿por qué tengo que tener respeto por alguien que no ah, tiene respeto? Bueno, ¿no? eh, y eso me pasa hoy con Alberto. Ya le, mm. le perdí la, la lástima a un tipo, no sé, cuando fue este, el, el acto en, en Plaza de Mayo, el mm. tipo solo, no lo invitaron a su acto. Una cosa. Eh. Pero digo, ¿sabes qué? Nadie los obliga a meterse ahí. Claro. Nadie mm. los obliga a meterse en, el, en, en ese lugar. Todos quieren estar y ninguno se quiere ir. Y bueno, ¿sabes qué? Bánquense, háganse, la, cargo. háganse cargo. Pero si muchacho. le soltaron la mano a su propia gente, ¿cómo no se lo va a soltar la gente? Sí, ¿Verdad? Pero, no, pero la 6. gente, sí. más allá de eso, fíjate este, la situación en que está la Argentina, con una inflación galopante y esta manga de rumflas. Y hablo de todos, ¿eh? De todo eh, el arco político. ¿eh? Si hay algo que está dejando a la luz estas elecciones y esta sí. campaña. Sí. Es que están todos en la misma. Exactamente. ¿No? Todos, y, ¿eh? Y, y en estas nuevas peleas de, 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 de juntos por el cambio, que sí. se rompe, no se rompe, gente que, que va de un lado a otro, internamente imagínate después cómo puede ser. Bueno, ¿qué va a pasar cuando tengan la responsabilidad, tengan la responsabilidad? de gobernar? Entonces, esto está demostrando algo que en alguna medida siempre todos nos imaginamos, ¿no? Sí, Porque claro. Siempre todos lo pensamos y, entre, y abajo de la mesa decimos, che, y este, aquel, aquel. Hoy, con todo lo que está pasando, está quedando a la luz. Totalmente. La gente, la que no tenía los ojos abiertos los está abriendo, sí, sí. se está dando cuenta. Si hay algo bueno y positivo de sacar de este momento de Argentina es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Los políticos. Porque te, ¿no? te, además y ahí es como dices flaco metemos a todos. Están todos en la misma. Claro. Bueno, están eh. Todos en la misma. Sabes qué la frase ayer se lo dije a un este, funcionario que estaba este, a la noche. Le digo, por favor, no me diga más eso de se dobla pero no se rompe. Ay, no, por favor. Por basta. Fa se lo dije a la idea. Esa sí, frase. Dije, sí, sí, sí. okay, basta porque me, me tiene cansado. Sí, sí. La gente no quiere eso. No, ¿qué significa? Eh, no, me, no, no y sé. Y no me digan, y decía, no me diga que, está hablando de la incorporación de Schiaretti, no me digan que están este Se están discutiendo dos modelos de país diferentes, dos ideologías distintas. Están es lo mismo. Discutiendo liderazgo, a ver quién la tiene más grande claro. en ese espacio, eh, por lo menos. ¿Y, ahora, ¿Y expert, quién, se queda fuera? ¿quién de, no se queda fuera? Eh, eh, Formalmente ya es candidato. ¿Quién? ¿Experto? Sí, es candidato, es ¿no? candidato a presidente. Sí. sí, sí. sí. De, pero dentro, dentro del de Juntos por, claro. junto por el Cambio. Igual el tema de, uh -huh. de la agenda política. La agenda de los políticos no es la agenda de la gente. Y esto viene pasando hace rato. Yo no sé si ustedes se acuerdan que el año pasado, sí. el diputado nacional Daniel Arroyo, que era ministro de Desarrollo sí. Social, pobre, yo lo respeto porque él es muy... con la prensa todo bien, pero presentó un proyecto el año pasado para declarar el día, el día Nacional del Jamón Crudo. En medio me acuerdo, de... O ¿Se sea, me acuerdan? Entonces, claro, él lo hizo porque en, en la provincia de Buenos Aires, en esa localidad, era como para impulsar la... Sí, porque toda se la, la o sea, pero no era el momento, Daniel no, Arroyo. No, no. Estaba el dólar por las nubes. El Día Nacional del Jamón Crudo, hermano. No. Yo voy a defender el jamón crudo. A mí me encanta, a mí me encanta. <laughs> Daniel Arroyo ha quedado desde, desde que inició su... Su etapa de, de, de ministro. Claro, él fue ministro de Desarrollo Social. Desde este sí. Gobierno. O sea, siempre quedó sí, pegado sí. en cuestiones. Hubo otras cosas también que. Sí, sobre precios. Sí. No sí. 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 Sobre precios. En, en, en licitaciones. y sí, 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 sí. Bueno, en esto que decís vos, más allá de que. Ninja de San Lorenzo. Y, sí. Me encanta el jamón crudo. ¿Vos tú estás el jamón crudo, Franco? Sí. Bueno, Qué rico. Pero es verdad. Sí. Digo, antes de, de, del día del jamón crudo. Traten la ley de mujeres. Claro. Pero ese, eso es algo... y Pero, pero sentido de la ubicación, ¿no? No, pero es algo de lo que realmente, como decía Sofía, la gente se cansó y se dio cuenta que la agenda política está totalmente... Disociada. Opuesta a la agenda de la gente, de lo sí. que necesita la gente. Están en otra historia. Total. Cuando dicen que está fuera de la realidad o vive en otra realidad, es, es la eso verdad. Es así. ¿Vive en, otra realidad? Claro. Vive en otra realidad Bueno, te cuento Acá tenemos nos van escribiendo Ya tengo varios mensajes que te dan este, la bienvenida eh, Bueno, ahí nos saluda Claudia Bonito viernes, gente hermosa Gracias Claudia Costó pero llegó, viernes Dice este Malvenido, hola Pepe, ¿cómo va? Hola Claudio, dice hola va Hernán y Banda Feliz viernes Seguramente para, preparados para disfrutar el fin de semana Sí, yo les voy a contar ahora, sí. estoy, estoy ah, como loco. Tengo no, buenos ah, planes. ¿Buenos planes? Sí. te ah, ah, eh, voy a contar, flaco. No, Qué linda la gente que tiene buenas noticias y sí. la comparte. Eh. Sí. Yo, yo soy de los que se ponen contento cuando ah, claro. la, la, los demás tienen buenas noticias. Pero, Exacto. bueno. Sobre los pocos. ¿eh? Bueno No bueno. me quieras sacar. No, 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 dale, dale, dale. Este, Después bueno. pregunto. Ahí bueno, no sea, saluda, nos saluda Arlequín. Hola Arlequín, buenas. Este. dice un gusto, Sofi. Eh, uno de mis mejores amigos es venezolano, es eh, Gocho, dice. este Bien dicho. Bueno, Harris, estamos con mi sobrino preparando un asadito argento. Ay, eh, qué bueno. Para mañana al mediodía, a lo ah, mejor les envío una fotito. Nos dice, están, Claudio está, vive en Alemania. Claro. Hoy, hoy viste que caminando ya en las obras... Se siente los olorcito ah, porque el viernes, viernes, es, el viernes sí. es el día del asado de los sombreros. Sí. Sí. Se, se conjuga todo. Es viernes, este, primeros días del mes que algunos ya cobraron. Bueno, algunos ya tienen el Entonces antes que se, antes que se vaya rápido la Hay que aprovechar. Antes que se haya agua Llevamos con el asadito. <laughs> sí, sí, sí. es <laughs> ahora. Ahora nunca. Ahora, pero mirá, mirá cómo se empieza a utilizar esta frase. Los gustos en vida y el gusto es un asado. Claro. claro. Bueno. Sí, no puede qué, ser un qué, lujo Este. No queda claro qué que piensa Alberto, dice. Sí, claro. bueno, ya lo dijimos. Me pasa lo mismo, Hernán, yo dejé de respetarlo desde la fiesta clandestina. Claro. Ah, mamita, eh, ¿no? Esa fue una... Esa fue, también, ¿eh? esa fue una... Se nos cagaron de risa en la jeta. La festichola, le La dice. festichola. De igual ovni. no logro entender. Sí. perdón, ya que, no, inviten, le... ya que... Me sumo al tema. Súmese. Esto último que están diciendo ahora, que sí. todos los que participaron en esa fiesta sí. se cobraron horas extra. Ah, ¿Cobraron horas extras? ¿Viste que están diciendo que... Ah, no lo vi eso, eh. ¿Horas extras de qué? ¿De qué, ¿De qué cobramos? A ver, espérate, te pagan para ir a una fiesta primero. ¿No? Rara. No, esa es era un la información cumpleaños. que está dando... ¿Tienes chequeado eso? Bueno. ¿De Fabiola Yáñez? No sí, bueno. Y so, capaz, capaz que leyendo no, eso, capaz que viste, yo que, siempre dejo la puerta abierta capaz porque que tiene que garparla tan, para hay, que vaya a cumpleaños hay muchas hay muchas noticias viste que son fake sí, pero, sí. Eh, se está hablando de eso por eso yo, si yo, habían escuchado de años. lo que re, no lo, la verdad que no lo había escuchado de lo que recuerdo eran este varios amigos de ella porque acuérdense yo entiendo perdón entiendo sí. porque muchos en, algunos invitados eran o estilistas o eran claro, Sí, asesor, entonces, sí. Asesor, en, entonces también esa, cobraron esas sí. horas extras, Ah, ah. ah claro. a eso me no, parece, puede ser, sí. se están, y puede ser porque quizás claro. en vez de entrar como si fuera, voy a un cumpleaños, Entró claro. a trabajar horas a trabajar, claro. extras. Me que por de, el... de las 7 de claro. la mañana hasta las 2 de la mañana. Me parece que va por ese lado, <laughs> pero bueno, ser, lo, puede lo puede han ser, pasado como horas extras Porque acuérdense, está bueno recordar porque a veces nos olvidamos Te acordás lo que fue? De la cagada de risa que nos pegaron en la cara. Porque mientras eh, 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 firmaba un decretito de que yo los cuide, se sentaba con el, con el, el trío Los Panchos, ¿te acordás? Este, sí. el, el tipo hacía una fiesta, una reunión, lo que sea. Eh, y lo que vino después, porque cuando salta el quilombo, primero, le echó la culpa, le a, la echó la la culpa a la mujer. Sí, sí porque no. ella quería hacer la fiesta. La frase, acuérdense la frase, mi, mi querida Fabiola... Fabiola. ¿Qué hijo de puta? Yo soy Fabiola, ¿sabes qué? Te espero en casa. Fabiola, va a decir? ¿qué va a decir? Yo tengo no, la teoría que por... están separados ya. Sí. Eh, o sea, están juntos, no. Para mí ya no están. No, está. no eh, sería raro, porque. Voy a decir pasa. que es un. Es un, un, Mene Zule, un Menem Zulema Yoma, ¿te acordás? Ah, que? un Sioli, con... con... Estos, Fabiola? No sé lo Tiene. De es embajadora de la no sé qué de la el hijo siguen teniendo el hijo sí sí sí, 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 sí. pero no, no. Me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama <laughs> el, sí, yo sí. pregunto porque sí, y capaz que no, sé, no, ¿Cómo sé, no sé no sé no sé, sé. no hace rato que no se la es sí. verdad que hace rato que no se la sí, no se, sí, la se cuide la intimidad de un bebé está bien claro claro sí pero para que lo, los primeros días no la cuidaron eh los primeros días no la cuidaron ¿eh? así la Simba. foto no queriendo mostrar la unidad sí, la hey, que peor que yo, sí. claro viste que lo muestran así, sí, más? No. así es, textual la bueno foto. pero suele pasar cuando ah, una bueno. celebridad tiene un hijo lo muestra sí, pero, es pero ahora lo que lo que menos hicieron en todo sentido esto fue cuidarnos ni a los argentinos ni a ellos ahora tenés que tenés que la culpa a tu, a tu mujer echarla sí. ¿no? oh. primero va prim, de todo primero mintió Dijo que, que la foto que decían que había no, no existía. Claro. Mi tío, cuando apareció la foto, comprobó que era verdad, mi querida Fabiola, ¿no? <laughs> hacete cargo. igual. Metido. Lo que más sí. marca eh, la persona sí. es lo que hace después. Porque de última, te cargo y deja que la justicia corra. Y aunque claro. la justicia te lo permita, porque digamos, no, no está fuera de la ley está dentro de la ley porque la justicia le permite cerrar la causa con un billetito. Con un billetingo, claro. Bueno, no es lo que un presidente a la altura de su investidura debería haber hecho. Es un error. Debería haber dejado que la causa siga y que siga su curso. Se pida hasta Atenete el final. a las consecuencias. Atenete a las consecuencias. No, arreglarlo con el billetito es el popular. No me queme no me quemes no tengo el carnet. Uh -huh. Arregló de una claro. págate me, me van a salir a correr. Y está dentro de la ley. Sí, sí. bueno. Está dentro de la por ley. Por eso, pero cuando dice. Hablamos este, también de acciones y yo no me de... voy limpio. No, no claro. te vas limpio. Por eso. O sea, arreglar. Está bien, dentro después, del marco no, de la ley. No, y justicia, después de eso ¿no? vino la, toda la cuestión de las vacunas. Está la No, no bueno, ver, sí, sí, por eso sí, no. Era viernes hoy, papá. Era viernes, bueno. pero. <laughs> viernes. Habíamos este, arreglado de otra manera. Hoy viene Cami. Tenemos que repuntar un poco. Cosas para a ver si me acuerdo la frase cosas para mejorar en tus redes sociales ¿Sí? sin las redes sociales cómo ah bueno Papá. le dije Camila no vení a ¿eh? quilombo porque no entiendo nada bien qué? Eh, sí no entendí Sí. bueno cómo mejorar en las redes sociales sin las redes sociales sin las redes sociales sí. usan redes sociales ustedes bastante o más o eh, no entre nosotros no entre nosotros sí somos este, <laughs> yo no soy muy usamos usamos, sí, un poco, usamos poco poco sí. vos para qué les usas yo tengo Twitter, TikTok, sí. Instagram. ¿Tenés todo? ¿Tenés todo. Absolutamente. Bien. ¿Y lo usás? Sí, eh, por supuesto. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, ya nos podés empezar a buscar. Claro, eh. después, después, si pasa, querés. Ahora, tal vez no quiere que seamos amigas. Voy a poner el Instagram de, 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 Sofía, de ¿no? Sofía. ¿Cómo <laughs> es tu <tú ríe> Instagram? Mi Instagram es C. C. De casa. Sí. De caribeña. Sí. Sofía Núñez. C. Sofía <laughs> Núñez. Bien. Yo soy. Sí. H. Ahí los chicos ya Ay, la están buscando, sí. ya la están siguiendo. Ojo, chicos, ahí todo, atrás, todo todo bien, es rápido. suyo. No, Estamos atentos. Nico Estamos ahí, atentos. Joaquín, sí, es que claro. los chicos, sí, sí, sí. Siempre atentos. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué dicen? Estos mensajes la gente. Ahí este Facundo saluda, hola Facu. ¿Gatu? ¿a quién te quién es Gatu? Gatu está el acecho, dice. No, está buenísimo lo que le dicen a Pava Vale de Plástico es buenísimo. ¿Cuál? ¿Dónde está eso? Ah. Vale de plástico cuando más lo necesitas se raja. Es genial. <laughs> Es buenísimo. No, balde de Plástico le vamos a decir a vos Excelente. Está. Es el mejor apodo el que tiempo. tiene. No, Valde bueno. de Plástico. No, no, no. Nunca es se espectacular. me ves ah. Bueno, ahí lo saluda Lucas. También dice el asado de hora Eran todos los viernes. Como dice Flaco. Pero ahora es una vez por mes. Sí, sin duda, Lucas. Porque no, no da. Ah. Hola, Benjamín. Buen mediodía. Ahí, Ariel. Este. Ah, dice, ojo con, ojo con la invitada, que ya los conocemos a ustedes, dice Ariel. No, ¿Qué quiere decir eso? Si es le vemos eh. eh, las redes, sí, ella sacó las redes. Si ustedes usan, dijo, bueno, listo. Sí, está. Este, <laughs> ya la vamos a seguir ¿Qué más ahí? Este, no casa nada. Ah, de, descargar para el fin de semana bien. Eh, buenos días al equipo. Hola Not, ¿cómo va? Elizabeth también es muy atento. Y de este lado. Saber, de saber, hola, buen día, al mejor gracias. y este, Saber, gracias por, por, por el piropo. Eh, Quinta fondo en el barro, cuando elegimos la metemos a Sofía en el barro. Ahí nos saluda Corijimas. Muy buena gente, ¿cómo están? Ahí Luce nos saluda. Eh, Franco, buen día, Harris, equipo. Eh, yo no sé a quién votar, no quiero más peronismo, no sirve, pero justo por el cambio no tiene una propuesta seria. Hablan de ayudar a la gente eh, que da trabajo, empresarios, aclara, mm. en lugar de los trabajadores escuchar eso... la propuesta, Franco, la, cuando las den, eh, claro. cuando se les ocurra. Pero pasa mucho, ¿no? El, el que esté indeciso, ¿Hay que una da vueltas, cantidad... que no sabe qué hacer, que no. votar en blanco no, Hay una cantidad. no sirve. Yo ayer, ayer que hablaba y hacíamos un análisis a la noche, este, y este, me decía uno, bueno, un analista político, me decía, no, porque mi ley está con el medio mundo, quietito, y tratando de. Y le digo, no, digo, los pescados van al medio mundo de mi ley ya. Claro, ya no. ni siquiera tiene que hacer un esfuerzo. ¿Por Porque. Claro. Este, esta, vuelvo a insistir, se están acomodando. Se están acomodando. No quieren quedar ninguno afuera. Sofía, sí. hoy la voy a, oh, a, dale, a la Exprimí, Escúchame, ¿cómo está? Porque hoy el Congreso está paralizado prácticamente, vos que estás ahí. Sí, se están haciendo algunas comisiones, por ejemplo, la Comisión de Juicio Político a la Corte. Un tema que no le interesa a la claro, gente. Obviamente. A la Corte. En estos días, eh, yo vi, no, de verdad que no voy a decir la fuente porque no me acuerdo, pero sé que lo hizo un periodista, un video que le salieron a preguntar a la gente cuántos miembros tenía la Corte Suprema. La gente no sabía ni siquiera qué era la Corte Suprema. Obvio. Entonces, está la Comisión de Juicio Político desde hace dos meses reuniéndose. Para un tema que realmente. Sí, beneficia un a una sola persona. A lo, exacto, lo sabemos, Hay un sí. solo tema ahí que creo que puede beneficiar a un poco más de este, que es el de la obra social del Poder Judicial, que como que hay corrupción ahí quieren meterse ahí. Pero después, todo lo demás, nada. Después, el Congreso está paralizado porque están esperando como el tema del cierre de las listas. Eh, igual el martes va Agustín a diputados. Ah, sí. Bueno. Ah, ahora sí. Ahora, <laughs> sí. ahora sí. Se ya está. está. Sí, va, 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 va a decir dónde está el misil que. Se perdió. Como ese es lo único de, de agenda en el recinto que hay, pero las comisiones sí están trabajando temas por ahí que no son importantes para la gente, sí. pero están. Como te dicen, este, es, es como cuando ahora en campaña te dicen los políticos, no, están trabajando los equipos técnicos. Oh, sí, sí. ¿Qué serán? Ah, hace años que trabajan los equipos Reimagino técnicos. Me imagino como. ¿Viste? Las carreras cuando vienen los cuatro a la vez a ponerle, a cambiarle la. la ¿La rueda? No sé a qué te querés referir. Claro, este. te ¿Dónde claro. se metió? Porque ella, escucha, a ver, espérame. Ella se va a meter y después se arrepiente. Después no, la cómo, después no sabe cómo, cómo salir. Después no cómo salir. Ayúdame, flaco. ¿ves? ¿Viste, no, ¿viste a a la ver? carrera de autos? Sí. Cuando se meten en boxes, sí. Aparecen cuatro tipos. Más que sí. Cambian la, Las cuatro horas. Levanta el coche, primero sí. levantan el coche. salen? Sí. sí. Y yo me imagino eso cuando dicen es el equipo técnico. Como todo un equipo que están trabajando a full. Sí, pero está sí, bien. No, está, no. Bien. No, sí, está, bien, está, está bien, bien, se entiende. Sí, sí, la analogía está buena, pero, pero, no, ¿no? pero no, porque en la F1 no tardan ni, ni tres segundos en hacer nada <laughs> acá. El equipo técnico está laburando hace más o menos tres años y medio Así y todavía no vino. lo encontramos. <laughs> <¿Te> ¿Les puedo <laughs> hacer una pregunta al conductor? <laughs> sí, señor. Claro, señor Pregunte, no, usted? al conductor, dijiste. No, no, a los tres. Pregúntele lo que quiera. <laughs> eh, ya que estamos hablando de equipos técnicos, bueno, el ministro Eduardo Pedro es ministro de Alberto de los sí. más fuertes. Ahora la gente está subida a la guadoneta. Sí sí. Yo quiero no, saber no, qué no, opina. Pero... No, no, ah, mucha ah, gente. La eh. gente. Ojo, no. ¿Vos decís mucha gente? Sí. Yo, eh, gente. Eh, ojo yo. Yo hoy voy a confrontar con vos ahí. Eh. No no. Yo veo mucho en las redes sociales la gente totalmente eh, excitadísima con y guado es como, un, es como un personaje carismático eh... guado. También tiene una historia, viste, jodida, sí. entonces la gente empatiza. Sí. Yo, Igualmente. No eh, sé, la gente se le olvida que es ministro de Alberto, sí. yo no entiendo sí. eso. yo te voy a decir algo ahí. Eh, sí. Digamos, me voy a ganar este. Ya me importa un carajo. <laughs> eh, pero digo. dejen ¿Era el último? De, programa, ¿vale? <laughs> dije lo, no los que políticos que uno puede entender que tienen una historia detrás, un eh, tema con eh, la dictadura militar. Dejen de usarlo como, como bandería política. Dejen de usarlo. Traigan soluciones. Sobre todo, mintiendo. Sobre todo mintiendo. Sobre todo mintiendo. Además, pero digo, dejen de intentar usar la historia personal para generar voto. Más allá de la historia que uno puede entender, te podemos charlar. ¿Querés charlar de eso? Lo charlamos. Ahora, dame qué carajo van a hacer para salir sí, de esto, muchachos. Igual a la pregunta de Sofía. Sí, voy a responder. La gente, no creo que la gente sea, obviamente son los, los militantes de Frente de Todos, que necesitan y estaban urgidos de un candidato, que nadie sabía quién podía ser, nadie sacaba la cabeza del agua, y Cristina, como conductora que es del espacio, en algún momento con el dedito, igual que como hizo con Alverso, dijo acá está guado. Claro. Guado con masa, pero sabemos que a masa no lo pueden ni ver, que está ahí por conveniencia. Sí. Entonces siempre le da un, un poquito más de. Te voy a tirar aguado. algo de y esa es la gente, no. Te voy a tirar es, algo de buena no fuente. Además me contaron, me sí. contaron Qué guado no tiene, no quiere hacer nada. Sí, ya está No quiere hacer nada con con, con, con ser, estar candidato candidato presidente. Sí iría en una en una fórmula este, pero que no. O sea, pero, fu ser funcionario iría más, como un algo, vice por nele, pero no como no como no, a ver. Digo, ah. todo puede cambiar, pero acá el que vaya por el lado of, del oficialismo tiene, es como era Filmus en la ciudad. Ah. Hoy tiene todas las de perder. La igual, que a Filmus lo mandaban todas las elecciones. Hay, las hay selecciones. que destacar que él iba. Claro. <risa> <risa> hay que destacar que el obediente iba, iba. Iba, iba eh. Y sí. se comió la de King todas <laughs> las la <risa> selecciones. Igual Tremendo. si, si la fórmula ponele que sea aguado masa. Sí, al revés. Al revés. O al revés. Sí. Va a ser un, o sea, un fracaso. ¿Por qué? Porque Guado no le quiere es del Cámpora, dicen no le queremos pagar el fondo, bueno. Y más así, entonces ¿cómo van a complementar esos dos pensamientos que no son Pero, ni claro, parecidos? sobre todo cuando Massa dijo que iba a borrar a los chicos de la cámpora. Sí, <laughs> a, lo a los ñoquis mañana de es el Congreso entonces, del 30 Renovador, ojo si no tira la, la bomba y dice. Están diciendo, no también. se está diciendo ah. y se está hablando que se va, que se está separando. De, del espacio y que va. va ¿Viste no que todo el mundo. Eso. Bueno, todo, todo el mundo opera. Todo sí. el mundo tira la bomba para ver cuál es la sí. reacción y ver. ¿Sabes lo que me genera a mí también este. Pero, ¿podemos ser mal pensados? No. No. Por favor. No, ¿eh? no, en, en un país como este, donde todo el mundo. Ciguado sí. de Pedro. Sí. Es candidato. Sí. Bueno. ¿Quién.? Digamos, en este país quién maneja todo el tema del armado de las elecciones, eh de la bueno, eso lo de dije. Plata, de yo te urnas. lo dije el otro día. No puede hoy no es que es que... ser candidato y tener a cargo Ah, tendría que renunciar, sí. por ejemplo, sí, a su sí, cargo. Pero sí, pero no es solo él. No, no, no claro. Para no, una claro. transparencia que todo el mundo necesita. Todo lo que tiene abajo. Y eh. espera. Su equipo técnico. Claro. No, su equipo técnico. <laughs> todo. Claro. El verdadero equipo técnico. El pero equipo es, técnico. Y lo lo que debería... yo vaya de ministro, me lo llevo al flaco. Y le digo, flaco, yo porque soy un tipo que tengo principios, voy a renunciar porque esto es claro. incompatible. Pero flaquito, quédate vos, ¿eh? claro. ¿Eh? no, no charlamos. Claro, claro. no, me, no, de, no me cerré de. Y la otra que me, yo me pregunto, eh, en esto de que no lo hizo, lo hizo este Macri de Vicente López, esto claro. de me tomo una licencia, veo si puedo ser candidato, ahora renunció, menos mal. Digo, se pasan de un lado al otro. Lo mismo que hizo Vidal. Sí, ¿no? sí igual estaba. Diciendo, estaba y después... diciendo, yo coincido con vos y sí. en eso estoy absolutamente de acuerdo. Que tampoco debería presentarse en la ciudad. Ahora, <coughs> si mal no leí. Sí. Viste que le están buscando todas. Siempre le buscan el vericueto, el. Siempre. La, la, la puertita. Estaban buscando que necesita eh, justificar domicilio. En pero, capital. En capital, pero no de forma continua, sino en cualquier momento. no A ver, ¿se entiende lo que sí, digo? A ver, claro. Si en el 72 vivió seis meses, sumas esos seis meses. Después se fue a Costa Ahora, en el 84 vivió otros seis meses. Entonces, juntando todos esos meses, bueno, puede llegar al número. Entonces estaría dentro de la ley. Total. Volvemos a lo mismo, siempre buscando la. Siempre buscando el vericueto. Sí. Ahora, a, yo a entiendo, el... ¿eh? Si la, si la Junta Electoral, que es el, el organismo encargado de. Lo aprueba. Yo, yo digo de. Loco, eh, no me vengan a hablar de que no, estoy acá. Estás en Vicente López, te vas a la ciudad. La otra estaba en la provincia de Buenos Aires, mis queridos bonaerenses, más rompí el que tejé, dicho el, por ella. Bueno, y aquelita. después venís a la ciudad. Eh, y la otra pregunta, ¿esto? Por eso digo, abarca todo. Lo veo este, al jefe de gobierno. no está siendo mal pensado. No, no. no. Anda por las provincias. <laughs> Digo, ¿es jefe de gobierno? Sí. Está en ejercicio. La ciudad de Buenos Aires no es la octava la maravilla no del claro. mundo, ¿eh? Digamos. Está, cada está cada vez peor. Está cada vez peor. Está sucia, está insegura. Por congreso no se puede caminar. Por congreso se... De noche, olvídate. Oh, no, no, salimos. No, tremendo. Va con la mano levantada y una lata en el culo. Pero, Pero ahí. Es... Es que sí, no se entendió bien la no, no, igual hablando sí. un poco en serio Hay mucha gente ¿Qué Estamos hablando en serio sí. Sí. No Yo estoy por, el, por la parte del congreso Chicos, no me asusten No, no, no pero para que no, no, cuidado. Cuidado. Esto es lo Va. serio no sé si te tienes que cuidar afuera <laughs> o adentro <laughs> sí, claro. No, vez... pero mucha gente En el congreso Gente sí, muy adicta al Paco Un montón de gente caminando bueno, Tipo zombie, pero es sí, tremendo Zombies bueno, eso, eso es lo que genera el Paco. Déjeme seguir saludando porque si no se me van los mensajes. espera que te iba a preguntar una Dale, cosa pregúntame. más, perdón. A todo esto estamos a 15 días. Yo estoy obsesionada con la fecha. 24 7, vos estás ¿verdad? con el cierre sí. de lista. 24 de pero julio. me obsesiona, faltan 15 días. No, y que estamos semana... viendo... Pepa, olvídate que semana... para el 24 de junio lo vas a tener. Hola. Se pero, van a acomodar, eh. Pregunta para sí, tenerlo sí, pero... claro. Sí. Que vos lo vas a ver, vos también, seguramente. 24 es de Ahora, sí. cierre de alianzas para conformar la no, alianza. Ahora. Creo que es el miércoles que viene. El cierra. miércoles que viene. Ahora es. En cinco días. En cinco, en cinco, días. Días. cinco eso días. días. Eso es lo que quería decir. Cinco terminar. días cierre de, cierre de alianzas. Eh, por eso tienen, por ejemplo, eh, cinco días para que, ver si es sí, es Chiaretti no. Ah, no, no, me no, ah, es parece que no, ¿eh? Yo, el mismo se sacó. Sí. Es, y sí, si no fue bienvenido, ¿qué va a ser? Eh, eh, pero espera. ¿Eh? Ojo, si hay algo que está logrando unanimidad, es que que todas las cartas... <laughs> todo, no hubo uno que todo le todo que uno. Sí. <laughs> Pero espera porque ahí, ahí, ahí puede, puede llegar a ver un vericueto. Bueno, sí, no está dentro, pero está dentro bueno, porque sí. va por afuera. Va por la a Esto les encanta y por la colectora, ¿no? Bueno, en fin. Eh, Pero va bueno, a pasar. Pues, bueno. guarda, eh? no lo. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Bueno. este donde veo yo? Le daban con un caño a Guadu. Es un fantasma igual que Albert, bueno, Albert Iteres. Ahí nos dice. Hola Fénix, ¿cómo va? Guillermo Federico, gente, si escuchan la entrevista de Fantino con Guadu, cuando le preguntaron algo puntual, este, como que esquivaba con cosas imprecisas. Bueno, como todo político, ¿viste? A veces. Cuando no, por ahí no, el político cuando, digamos, imagínense que por ahí ni siquiera el mismo Guado de Pedro sabe qué futuro le va a tocar o qué futuro le van a decidir. Sí. Entonces tiene que, este, tiene que ir este, por ahí. Sí. Este, ¿Qué más? Ahí basta de perita por las historias personales. Si no un torneo profesional de tenis, por ejemplo, hay que dejar al tenista con la peor historia. Que sea campeón y no por mejor jugador. Esto haciendo referencia a lo claro. que yo decía. Está bueno que decís, sí, Guillermo. ¿eh? Argentina sí, es un Ponzi, bueno. dice Pepe. Sí, claro. <laughs> ah, eh, Estafa ¿no? eh, esta piramidal. Sí, claro, se me confunde Ponzi con este cositorto, ¿te bueno, eh, era. Quedó, digamos, sí. ya es una marca, ¿viste cuando sí. vos decís? Sí. Escuchame... Eh, Igual no fue el primero. No, no si fue. Corto, vos. Tenés que apellidarte, cosito torto, ¿eh? Y tener unas caunas. Y tener unas... esa cara. Sí, sí. La verdad junto? que sí. Yo vivo en el Congreso y ando con gas pimienta por las dudas. Es re jodido, oh, te dice. Sí. mira bueno. Este, tremendo, tremendo, dice Silvia. Le dice al Cóndor: ¿La remera del flaco significa en alemán? No, nah, pero nah. Es, es un chiste. este si es de Coso, de Pink Floyd. De Pink Floyd? Está Hablando de por lo que estamos Dani, hablando. Dani, ¿qué está diciendo? Eh? Lo que hablamos. Los, los políticos parecen todos bioquímicos. Viven analizando las cagadas ajenas, <laughs> sí. pero ninguno se hace cargo de las suyas. Claro. Suya. claro. <laughs> Muy bueno, eh. Eh, ¿Qué más por ahí? Bueno, decía eh, sí, a Fabiola le molestaban esas actitudes, no estaría en semejante, ah, no estaría con este semejante no, hablando, de, Fabiola, hablando sí. de Alberto, claro. eh. Mientras esa gente lo ponga estrategias, alianzas y ver cómo llegan al poder, se olvidan de lo que está en juego, que es la vida de los argentinos. Eh, no sé si se olvida, se hacen los boludos, no les interesa. Sí, están ¿No? otras cuestiones. Sí. Pin Floyd, ah, pensé ah, que decía ah. Picaflor. Espera, ah, qué, qué, qué gente feo. ¿Qué Acá feo? la gente nos acusa. De todo, en realidad, ¿no? a, a, el... a Dani, que no está. Así, qué feo a, que Valen de a, Dani. A Valde. ¿A Valde? <laughs> no. ¿Valde de plástico era? Valde de plástico, sí. sí. Se raja. Se raja. Cuando malo necesitas, se raja. Está, <laughs> se raja. <laughs> está buenísimo. Aparte, ¿quién no le pasó? Que venís con todo cargado y se te raja. Está el, el, el balde. Nada que ver, chicos, ¿no? pero compré un balde en estos días, se lo juro. Me costó mil pesos, mil cincuenta oh, pesos. Un balde. Aparte, el balde ya no se usa más. Yo lo uso, perdón, pero yo no, soy pobre. No, yo la, paso mi trato no con la el mopa. balde. No, ah, vale. Eso es otro nivel. Claro, la mopa, que quiero hacer una tengo. denuncia. Lo poco que pasa. ¿Es un activo financiero la mopa? ¿Viste? Que le, le ponen el valor. Carísimo, ¿viste? Porque <laughs> más está la popa original. Bueno, uh, no es huevo. lo mismo comprarla. La, la. Uh, no huevo. tengo, no, no. Acá estamos con. Una trapito. locura. ¿Trapito? Igual la mopa es, y... es buenísima. Es buenísima. ¿eh? Sobre <laughs> todo, ahí en el, en el Monumental de Chacarita me compré una mopa. Te compraste una mopa. Sí. Ya le quedó, el, mis ¿Color? amigos ya le pusieron color. Eh, eh, verde Lorito. <laughs> Verde, <laughs> Verde chillón, la no mapa. Ah, qué linda. El monumental de Chacarita es mi casa. Lo han bautizado los sí. compañeros este, sí. cariñosamente. Parece que es un, como una casa enorme, como una mansión. Sí. Que, que... Ya la vamos a conocer todos Ya sí. vamos a armar una, una buena ¿te fiesta. ¿Te gusta el asado, no? Sí, me gusta. ¿Te gusta el asado? Sí. Eh, ¿Comés carne? Sí, como carne. Co Bien, comida... No estuviste muy convencida. ¿eh? ¿Comida típica de Venezuela? Arepa. Arepa. Pabellón. Eso sí. sí. Me gusta la carne, pero no me gustan las tripas, esas que comen así. Ah, la las anachugas. Las no, no, eso ¿no? sí que me da un poco de impresión. Claro. ¿Pero probaste? Sí, probé. Pero un día vi cómo se hacían, las lavaban como que les metían. Ah, a... sí, sí. Ah, sí, ah sí. no, pero eso es el chichulín. Eso es sí, el chichulín. chichulín. No hay que verlo. Y chichulín, chicos, hace es el estetito delgado de la... Sí, vaca? es un asco. ¿Eh? No. Está buena, ¿eh? Los riñones, sí, claro. pará, los riñones son riquísimos, pero si sí. pensás claro. en la función del riñón. Y la porcilla. No, ni ¿Qué? loca. ¿No? no, no, no. Eh hace ocho años al pedo tuviste <laughs> <mi tío. risa> la verdad si todavía sí. no te pudimos convencer de eso ¿con quién estuviste? no puedo creer ah. no, no, no no puedo creer no te digo no, no, no no, no. entras Yo, en confianza acá no, y ya no, estás no, no, está, está a hablar no. Para, lo único que tenemos el problema que tenemos por ahí con, con el flaco cuando estaba el balde de plástico es que nos cuesta entrar en confianza sí. <laughs> o no flaco claro balde de plástico <laughs> es espectacular ¿quién fue el que dijo balde de plástico? no no, di no, no, no me acuerdo chicos pero... acuérdense ¿quién dijo usted balde de plástico? porque le voy a dar una Aplauso, hermano, porque la verdad este monumental por lo grande, por la cantidad de gente que entra a la fiesta. No, no, es no. Por todo, no. Es por la clase, por el glamour que, que, que el estilo que representa el estilo de ese lugar, sobre todo el garage. Sobre todo el garage. Bueno, ¿qué más este, ah, bueno, se está, acá la gente también se contesta entre un, entre sí, unos sí, y otros ¿viste? Nos vamos Ah, Facundo dijo lo de balde de plástico. Facundo, bueno. El mirá mío, mirá claro. el, el mensaje ese que bueno el que dicen por ahí, que cuidado con el voto escondido. Ah, yo pensé con el voto escondido. Qué, ¿sí? No, no. <laughs> Yo pensé con el botox. <laughs> que es el típico que no, yo a este no lo boté y después todo lo botas. Ah, sí. Y el bueno, botox pero... escondido porque yo me pongo, uso botox. Entonces... Está bien, yo soy pro cirugías a muerte. No, no, pero yo para. Lo, bueno, igual doctor, ya software. no me importa aclararlo porque ¿Sí? ya me descubrí. ¿Qué has hecho? A ver, vamos a estar. <laughs> no, chicos. <laughs> ah, bueno. Ahí no. Te, a te, no hay me no, no, nada. menos no, no. pregunta Dios y perdona. No, no me estén no, preguntando no, qué tengo hecho porque. Acá no hay nada. La carita no. ¿Quién te hizo la carita? Nadie. Me la hizo mi papá y mi mamá. ¿Viste? ahí está Ah, mira. Y vos sí, ¿eh? Y, vos ya, y yo ya, ya te toqué. Yo por. Tenés este, botones, ¿sí? ya, igual ya me destruyeron, pero yo uso. Eh, me, me colocan Botox por el tema del bruxismo. Sí, sí. Este, sí, sí No por una cuestión estética. pero que no por... cree igual, ¿no? Sí. Nadie pero cree. Sabemos que nadie te cree, pero. <laughs> este, ¿Qué más por acá? Vos ayúdame, este, Pepa, ¿eh? Que ya. Sí. Si bueno, no hay emprendedores, es carriegan... Pero Espera, que ese que te estaba diciendo. Ah, es, okay? eh, que él dice que, una cosa, que algo así puede pasar con mi ley, que muchos digan. Yo no le voto, no le voto. Y lo voto. Y, y, lo votan, y sí. claro, como pasó en su momento. Igual, con... chicos, digo, a la gente en general, digo. Ya estamos 20, 23. Sí, sí, no les dé vergüenza. De decir, eh. Lo voto, no, lo no le dé vergüenza. Ver, ¿eh? Loco, ya no. Vergüenza le deberían dar a los estos tránsfugas que no gobiernan y a los que dan la solución y chocaron el, el barquito hace cuatro barcos. Qué viernes. Qué recates. viernes. ¿Qué viernes no para recibirte. Bueno, yo les traje un tema. Yo les traje un tema. Porque ustedes saben... Sofía, te voy... A mí me gustan mucho las series viejas también y todos ah. los retos. Entonces tengo la particularidad que no sé por qué me acordaban los nombres este de todas estas cosas. Pero... ¿Te acordás, flaco, de... Usted, el ala decía... Ay, no, nosotras porque somos más jóvenes. Bueno, ah, Adam West... ¿Lo leíste? A, no leí, sé leí, quién es leí, no podía, leí, leí, leí la noticia No podía esperar menos de vos Adam West Adam West ah, es el Batman, el Batman original el Batman, okay. que Ward veíamos Era sí. Robin sí. Bueno, Adam West el, el Batman del desenfreno sexual Que fue echado de una orgía Con el y... acertijo Con el acertijo Nah, esto es mundial nah. Mirá Es genial Gracias, Juaco. Ah, Esa mirá, mirá si la leí mirá. hoy temprano o sabes que ese Batman Adam West pasó a ser el mejor Batman del de historia. Mejor Pará, el actor que <laughs> interpretó el superhéroe y demás claro. ya sí, murió. A... Sí. Solía tener sexo con sus fanáticas en el estudio de grabación, sí, sí, le incluso como piña, con pero... el disfraz puesto. Sí. Estuvo sí, claro. con. Sí, bueno. ¿Es necesario a ver? Si no, ¿qué gracia tiene si no con el disfraz? Claro. El estuvo, tema es tener este a mí, el disfraz, boludo. Está poniendo el disfraz. Ponerte el disfraz. Estuvo con ocho mujeres al mismo Mira. tiempo. ¿Sí? Inició a Bad Ward Robin. A Robin. Que era un joven, joven inexperto. Mirá, mirá, mirá lo que era Robin, Pepa. Mirá. Claro. Mirá, Sofía. Era un nenito. Me dijo, vení. Y lo clavó. Orgía. Vení que te voy a enseñar. <laughs> y, y claro, vení que vas a aprender, Robin. ¿Y esto por qué sale la luz ahora? No sí, sé bueno. Por qué, pero Viste que era buenísimo. Se van desclasificando los archivos. ¿Sabes por qué sale a, a la luz? Agarra. Nada que ver igual. Yo igual todo lo mezclaba con la política. Porque Macri dijo que era Batman. Ah, puede ser, <laughs> ¿eh? ¿Puede ser ¿eh? Ojo con ese dato. Que le, le contestó a Lilita. Le contestó a Lilita. Le contestó a Lilita. Contestó a Lilita. Eh, <laughs> bueno, ¿qué más? Mirá, por ahí. Eh, Taco ahí nos nosotros. No dejemos pasar pas eh, este tema. No, 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 no. Para no, mí, para no, mí, para no, mí no, es no. El mejor no, Batman de la historia a partir de. De, de este nuevo descubrimiento Sí, mira hay una parte Porque lo tienen que echar de una orgía, ¿no? Claro, te tienen que echar <laughs> ¿Qué quilombo? Ya, Si te Pero, bueno, una orgía Porque ¿por qué? un quilombo Esto dice que eh, según el, el Diario británico Daily Mail, Daily sí. Mail Ellos tenían sexo ¿Cómo? Daily Mail Perfecto eh. No te a perdonar una. Vez. West y Ward tenían sí, sí. sexo express con fanáticas a las que les permitían entrar al estudio claro. en donde se grababa la serie. Venía a ver a Batman. Incluso claro. practicaban touch and go con los disfraces puestos, porque a veces entre eh, escena y escena no había tiempo de quitárselo. Estamos hablando de década del 60, es, buenísimo. es espectacular. Es bonito. Sí. Es un aplauso para Adam. Y eh, bueno, sí, <laughs> esa es la cuestión: cumplir fantasías. de. Pero claro, fanáticas. aparte de las fanáticas. ¿De quién estaba enamorada? ¿De Batman? Claro. Tenía claro. que tener el disfraz puesto. Obvio. Eh, mirá, mirá esta parte, Pepa. Eh, miren. Dice... Eh, por supuesto me perdí, ¿no? Dice, dice en un momento, de, de, como un, un Ay, comentario que, que dio él mismo, dice, tenía a compañeras actrices esperándome en el camarín desde las 7.45 de la mañana. A ver, yo te voy a mostrar una parte. ¿Qué parte? Que viene con Pepa. A ver. Que quiero que leamos. ¿Qué? Acá, mirá. Esta parte. Acá. Ah. Mirá, mirá la... Mira ah, esto. hubo toda una cuestión eh, física, un debate sí. ahí de, de, de los trajes. Sí. Que eh, el traje no le reforzaba suficientemente la, con prótesis pectorales y abdominales claro, y no apenas no. le remarcaba el volumen genital. Claro, el bulto. El este tubo. tema parece mejor, pero provocó un escandalete entre la, la gente de, de la época sí. y hubo eh, una denuncia que decía que a Batman le rellenaban los slips y las calzas, mientras que a él, a él querían darle una imagen más a, eh, a, aniñada. Sí, y hasta le pidieron que hiciera un tratamiento hormonal para reducir el tamaño de su pene. ¿Qué? Este, mirá el, mirá, estamos hablando de la década del 60, sí. ¿eh? ¿eh? Este Batman. Mira, aparte, es... por un tratamiento hormonal no podés hacerlo. No, no, nada, nada. Te, tenés que, te tenés que meter un achazo, no podés. Oh, <laughs> no, nah. ahora imagínate esto. ¿Cómo con un tratamiento hormonal? Orgía. Sí. Está. Gatúbela. César Romero, que era el guasón. El acertijo. No, es buenísimo. El, el entrenador Yo de Rocky... ¿Me entiendes? Están en esa de, fiesta de disfraces. De pingüino. Claro. Este. Es una fiesta de disfraces. Claro, mira. Eso es... Lo que dicen que bueno, era una época de, de revolución sexual en los sí, 60. En los 60, claro. Estaba todo lo, también lo de fin de la década del 60, todo lo de, el movimiento hippie. Claro, hip amor y, libre. Y, muy, y ahí le entraban en la plaza. Muchos swingers. De sí, todo. Claro, sí. eh, Se ve que Robin estaba cargado, dice ahí. <laughs> si Macri es Batman, ¿quién sería su Robin? Pregunta Luce. Y la reta sí. eh. le contesta: La reta, pero después lo traicionó. Claro. Sí. Eh... Como todo peronista. Como todo peronista. Porque la neta está peronista. Eh, Sabemos claro, que peronista. Sí, claro que viene. Viene de esa. Claro. Dice Ese Batman era como tobogán de cemento. áspero para el. Claro. claro. Sí, está bien. Ay, señor, qué sí. qué metáfora. No se puede leer todo tampoco. ¿eh? Sí, igual está bueno ese. ¿eh? Sí, igual Eso igual está por... bueno. Está ¿eh? bueno, ¿eh? No, ese no lo voy a leer. Ay, che, che, che. chicos, pórtense bien, ¿eh? Portese bien bueno eh, claro claro eh, tenía 21 años eh, Berguá, el, joven maravilloso. el joven maravilla era el joven de verdad posta uh -huh. eh sí 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 y él hacía como como le llevaba 17 años era como una especie de, de padre el, no de hermano mayor igual la el, verdad lleva el que lleva la campana, llama ¿no? la atención porque es internacional pero está está el límite de acá también hemos pasado cosas en, <coughs> en camarines y ah en, sí por y supuesto famosos como es que se le decían eh, sí, te iba a decir, hay que ver esto, eh, esto en esta época. Sí. Eh, Ay, qué es lo de los motorhomes. ¡Eh, todas esas cosas. No bien. me salía muy bien Sofía, estar atenta, Sofía. Está atenta, eh. Hay que ver eh, eh, si bien, esto pasará hoy. Sí. los límites, ¿no? hasta, hasta oh, dónde claro. esto está acá, no, acá no, digamos nadie parece que, que se quejó como que era con, no. medio consensuado no o... no pero viste que sí, todo, siempre oye. cuando pasa el tiempo empiezan a salir eh, empieza a salir algunas cuestiones era, era era otra época por supuesto Claro. ¿no? era distinta ahora si hoy todos nosotros todo, todo de, todo, no sobre todo los que están del otro lado ahí de, <laughs> sí. de la pecera que son de ese estilo quieren hacer una, una orgía están todos de acuerdo bueno es un contrato sí obvio. Man, ¿No? Eh, tanto, Yo mira. creo que hay mucha gente que esa movida y nadie lo dice. Hay un ah, montón, obvio, obviamente, pero obvio. toda la vida este Sofía tan, existió. Una y metida, claro. muy metida en esa sí. movida. El y tema es que cuando pasa algo raro, se dispara que alguien se molestó, se quejó o, o tiene algo para, para sacar de, de, de conveniencia en denunciar, lo hace. pero claro. ahí, Como dice Sofía, existió toda la vida y sigue existiendo. Total. Y en esas sí. épocas que no había... Eh, redes sociales, no ni no existía, nada, claro. ni nada, sabes. No qué? Ese lindo quilombo. No te enterabas de nada. Chao. espectacular. Pero de estas cosas te vas, te vas a empezar enterando. Este. Porque a veces las van desclasificando, ¿no? Claro. Y hablando de. ¿De qué? Y, ¿cómo decía? Y en ciudad gótica. <laughs> Tengo miedo ya lo que vas a decir. En ciudad gótica. Me en da las, miedo. las instancias. Se te queda mirando, ¿viste? <laughs> sí. Hablando. ¿Mire? ¿De qué? Atentos con balde de plástico. ¿Sí? Atentos. ¿Estás llegando? Atentos. Atentos se está Valde aproximando. De plástico. Este, se está aproximando balde de Plástico. ¿Qué es? ¿Balde de plástico? Balde de plástico. Mira, ahora, ahora. ¿Por qué era balde de plástico, Flaco? Porque sí. cuando más lo necesitas se raja, dicen. Exacto. <risa> exacto. <risa> eh, ¿Cómo llegó. ¿Cómo vengo. Oh, uh, hola, ¿qué tal? Sofía ¿Qué? Saludar, Sofía. Sofía. Ya la voy a saludar. Bienvenido. Estás abatido. Estoy diciendo, oh tío, estás aburrido. No, pero por el desgaste, no claro. no tuve nada. O sea que sigue. ¿Sabés sí, dónde empieza pero... tu diferencia? El pelo. O sea, el pelo bonito. Ah, Oye, Pero me mental, mental, mental. mental. Totalmente abatido. Eh. Pero, pero ahora, acá ahora, estamos. Ahora vas me vengo a, a reír y no a divertir. Un ya te un balde de plástico. Los oyentes. Bueno, está bien. Es, está bueno. Es divertido. Es lo es que divertido. hay, ¿o no? Cuiden a Sofi, dicen ahí. Sí. Sí. ¿Estás muy incómoda, Sofi o no? No, no, yo estoy bien. Ah, Aparte, bueno. yo me sé cuidar, ojo. ¡Ah! Oh, muy bien, muy Te la dijo. Aparte, <laughs> te lo tira con el tonito sí. tranquilo. Sí. No, no va ah, arriba, ¿viste? No, como no, diciéndote, no, no. vamos a pelear. Eh, bueno, estábamos hablando un tema que te, te hubiera encantado: eh, el desenfreno sexual de Adam West. <laughs> Tremendo. Título. Ya sí, quieren que arranque así. Sí. Nada, ya no, hoy, hoy viernes o sea, hoy, hoy, Ah, hoy, hoy, salís, hoy estás manija. No, no, no sé qué, no. estoy como. No sé, estoy o sea, raro. Ya hoy. hablamos de política, no ahora estamos con Batman. Nos. Batman y, y las. Batman que se pegaba, el Batman original que se sí. pegaban unas orgías tremendas. Todos los temas derivan ¿Eh? en lo mismo. Te pido por que, favor. No Es culpa nuestra, no, es culpa no, de Batman, no, no y, y, y No tengo que ¿No? Y, y yo a uh, Gatú era. Eh, linda, muy linda. Y Robin. Estamos hablando de nosotros. Si ya yo lo salí, lo, ya, claro. ya quería hablar de él, pará, pará. <laughs> no, estamos hablando, lo, estamos hablando del protagonista. Estamos hablando del protagonista. Para mí ahí el fiestero era Robin, seguro. No, no, era, claro, Batman. No, era Batman. Era Batman. Era Batman, era Batman lo, lo atrae, lo, lo, atrae, lindo, lo, lo, lo arrastra a Robin. De, lo, lo lindo de la historia era que le pedían que se deje el traje puesto. Claro. sí entre escena y escena dicen porque no <laughs> había tiempo. Porque, y... porque no, perdón, <laughs> lo arriba, no, había, no había tiempo. A, a nuestra nueva compañera. Sí, sí, sí. Sí, bueno, que mejor de golpe... O sea, entrás entras con todo ya. No, sí, igual sí, hablamos sí. hablamos de política, hablamos, de política. Hablamos, ah. hablamos un poco de todo. ¿eh? Nah, eh, igual no tengo estoy... problema de hablar de orgías claro. ni nada. Ah, de igual, nada. Igual, igual para... Yo por... soy una periodista que hablo de cualquier tema. Por si eh, no te diste cuenta. ¿De qué ciudad, perdón? Soy de Venezuela. ¿Pero de qué ciudad? Ah, de San Felipe. San, ubicanos eh, centro occidente, estoy cerca de la playa. Bastante cerca. Cerca de San Cri Cristóbal, eh? No, no lejísimo de San Cristóbal. Mérida. No te eh, no, sí lejos, lejos, lejos de ahí. Bueno. Yo conozco de Venezuela los sabes? roques. Barquisimeto conozco. Sí, fui a una con hora la selección ahí a Barquisimeto. Sí. Fue 100,000 grados de calor, así. Te derrites y se sí, derrite la el sol lagartijas. está San Felipe. Ahí, se derrite no. la lagartija ah, sí. me da... Se le pegan las patas en el Sí, tis. tremendo. Pero bueno, bueno. sangre caliente. <laughs> eh, claro. Barquisimeto, eh, ¿qué equipo está? La, ¿La Guaira es? No, Deportivo Lara. Que descendió, ah, creo. Lara, o sea, Lara o, es verdad. No. Sí. Es verdad. Sí, bien. Sí, sí, sí. Bueno, yo estuve en Los Roques y en. Ah, tranqui. Lindo, Los Roques, eh. Muy la, bien. Tenés que tener plata para ir a Los Roques. Ah, Tincho ¿Eh? le sacan la ficha en un comentario ya Mirá. le sacaron la ficha eh, igual eh, qué barro hace eh, muchos años yo no vamos a entrar en política solo es sí. para hacer enojar a ellos ¿Podemos? Sí. yo fui sí. a la Caracas linda a la del comandante a cuando no, estaba no chicos me voy en el 2000 no, 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 no. cuando estaba el comandante Cha. ¿sabes lo que era? estar en Caracas en el Marriott festival ¿sos chavista? no pero no. los quiero hacer enojar a ellos nada más yo de no. política no sé nada acá él lo hace Dios. ahora con Chávez, acá lo hace con Perón, con ah. nosotros. Sí, sí. Con nosotros dos. Es más, de hecho nos quiere llevar a comer a un restaurante que en se llama la Perón Caraca Perón. Es Justo claro. le estaba diciendo a Pepa que sí. fui ayer, antes de ayer, a un restaurante. ¿Puedo decir cuál fue? Sí, sí nomás es que eh, Perón. Santa Perón, Evita no. fui. Ah, ah, es espectacular. ¿Por qué y no estaba tan... comiendo y empezó la marcha peronista. Es espectacular. Entonces yo... No, ¿no te que la No como que, no me, agarró, que no en me agarró en ese un ataque porque yo digo, pero ¿qué carajo es esto? Entonces llamo a la mesera. Y le digo, ¿por qué estás dando la marcha? Pero aparte de me dice, no, porque acá cuando la gente cumpleaños, en vez de poner el cumpleaños, le ponemos claro, la marcha. Es peronista. Excelente. Y había un igual. cumpleaños. ¿Lo puedes invitar al flaco? No, sí, no estás sí, Te invita. Te invita Pero, ah, ¿sabes ah, qué vas ah, a ir? No no si sí, te invita ella ¿Vos va. ¿Volvés? ¿Volverías? Te estoy invitando. Uh -oh. Oh. Ah, ah, yo tengo mis principios, eh, pero si me pones no tengo si... otro. Ey, dame bola a mí. No, Eso eh, no, nací. Ya los empezás a conocer. No, no, so, ya no, los empezás a conocer. no dije nada todavía. ¿eh? Ah. O sea, vos viste lo que duró sí. la convicción no. Porque aparte, y faltó que, le, que ella lo reafirme. No, Te no. estoy invitando. Te estoy invitando. O sea, ¿entendés? Ah, no, no, es durísimo. ¿eh? Pero lo voy a pensar. Por ahí te pones un traje de amianto ah, algo y podés ir. Ah, 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 vas como ah, los de Charrobique. de Char No, que... vas disfrazado de quincón, de, de gorila como son ustedes no, y la podés te va, acompañar. Ahí te van a entrar. No te van a entrar, dar duro. ¿eh? No, no. Lo, ¿Cómo lo dejaste expuesto? Mirá, en el primer día. perdón. que respire. Bueno, ya que lo pienses, o sea. Sí, eh, pero... Es lo mismo que yo te invito a salir. Te invito a salir conmigo y terminamos una noche de sexo. Y ya si lo pensás, bueno, claro. ya está la posibilidad. Claro, o sea, abierta. No bueno. me decís, no. Se está muriendo Vas. el flaco, dice por ahí, tu dignidad por ¿Sí? una cita, flaco. ¿Qué te, fuiste, te fuiste ahí, ahora no estoy tú... entendiendo el verso. ¿eh? <risa> 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 bueno, no era... No era, no era tan no era mal tipo top. Alberto, eh. Claro. Claro, ¿Qué no estuvo tan mal el cumpleaños para oh, Comí polenta ahí, porque nunca había probado oh, la polenta. Ah, nunca ¿Cómo? había probado la polenta ahí. En ocho años. Para, y hay, hay, ahí hay unos platos. Sí, hay bastantes platos, pero la mayoría es polenta. O sea, la mayoría no, hay bastantes tipos de polenta. Eh, yo entonces, comí polenta. Ahí el... sí, en Sí, pero, pero riquísima. No, no, pero chicos, escuchen, yo nunca había probado la polenta porque gustó? no la hace hacer. Primero que me encantó. Sí, soft. es muy rica sí. la polenta. Y eh. segundo, eh, había muchos, o sea, muchos platos de polenta. El que yo me comí era con queso azul, sí, salchicha eh. parrillera. Sí, excelente. Pa pesto y tomate. Ah, no. Todo le eso es de... una mezcla. Era riquísimo. Yo salí de ahí. Che, eso, eso, es tremendo. Me encanta esta chica. Me encanta. Ya se, se con... la ve. Es una cosa. En cualquier momento la afiliamos a la JP. Es tremendo. Menos mal que le vino a poner un, Porque esta balanza estaba muy desequilibrada. Ellos tres son muy gorilas. ¿Qué? Y yo nada, para, para ver si puedo hacer un poco de contrapeso busco, pero es tremendo lo, lo, lo injusto ¿Puedo de... preguntar algo? Sí, lo que, que quiera. quiera. Acá puedes preguntar ya lo La que tercera quiera. que preguntás lo, lo vas a dejar de nudo. No, 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 es la pregunta. La máscara, la no, careta, porque todo. viste que siempre dicen eh, gorila, gorila. ¿Por qué sí. se le dice gorila a la gente? De... A los a, a los Ant, antiperonistas. Anti claro, cuál sería como su, su historia, por qué? Del, el término gorila. ¿De, ¿de, de dónde nace? De claro. Nace. Sí, no fue muy difícil la pregunta, ¿eh? No, pero estoy pensándolo porque tiene... Estoy buscando qué decir? No, pero pará. No. Tiene, Igual la pregunta tiene... fue para vos, porque ¿sabes por qué? Tiene muchas excepciones. Tiene dos, exacto. A ver, Ahí va. Bueno, explíquenle. Bueno, una, una era que el gorila, el gorila macho, ¿no? Eh, muy dominante, muy y era selectivo. Estoy hablando de las primeras, este, era muy selectivo. En su este, grupo. calor, entró en calor. ¿eh? Entonces. <laughs> Lo el el peronista que se, se, se dice más popular, que todos pueden claro. pertenecer. Entonces, el gorila como que era mucho más este, ah. selectivo y además que le daba. El, el término gorila también, sobre, sobre todo durante la época de Eva Perón, de Vita, también se utilizó mucho, ¿no? Este, sí. Para hostigar. Se decía, se hablaba de los, goril, de los oligarcas en aquella mm. época, ¿no? Cuando De Vita había hablando, <coughs> famosa famosas este cuando Eva se le detecta el cáncer cuando tiene el cáncer este, un cáncer fulminante que, que termina muriendo eh, se acusaba de la oligarquía y había este pintadas en la calle que con, con viva el cáncer en alusión a la enfermedad que mm. tenía bueno de ahí se generó como para ¿no? mí es fea esa palabra lo que es gorila gorila cuca cuca facho como que facho ah facho, facho, ¿sí? facho. viste como que sí. no, a mí gorila me encanta no, ay, no sé como que yo siento que puedo ofender a alguien si Fava... le digo gorila ah, ah mira Fábano dice que somos King Kong. Y Godzilla. Y Godzilla. Sí. Son los, los gorilas más bueno, grandes de... Godzilla no es de sí. gorila No, bueno, pero en la película con... Claro. Versus Godzilla. Y lo que sí, también otro término así como medio duro, que se lo utilizan ustedes, es, peroncho. Peroncho, sí, es despectivo. Sí. peroncho. Sí, es despectivo. Es despectivo. Bueno, pero no viene por ese lado. Es como algo que ya está... Sí, igual yo le he dicho a gente peroncho. Claro. Bueno. Y no es de mala. Sino que les gusta que le digan así. Claro. ¿Sí? ¿No? claro. Y como al sí, comandante le gustaba que le digan el comandante. Estuvo bien Venezuela en esa época. ¿eh? ¿Vos viviste ahí para decir bueno, eso? Bueno, no sé. Pero la llegaron y formó. no razón. No podés salir Enseguida te quieren pelear. Y viejo, claro. así no se puede. Bueno, pará y termino con esto. Y después eh, eh, Gorila eh, 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 personificaba... Lo antinacionalista, lo antipopular, eh, por eso se le decía gorila, eh, eh, bueno, pero, lo antiobrero. Sí, por eso también en su momento a los que eh, subieron al poder con golpes militares y demás también se le decía de gorila. le decía gorila, exacto. Bueno, lo Por cierto eso, es tiene que. que ver con volviendo al punto eso, sí. que era lo importante, que sí. ahora abrimos esta ventana de pero los vos términos. Sí la de no, la no, pregunta. no, yo no. Ah, eh, ah, ese fue eh, pero se abrió esta pequeña ventana, la cerramos y volvemos. <laughs> Estos los ideales los cambian. Por no, 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 nada, ¿eh? por no. una salidita. Yo te ni que hablar si tiramos un sope acá. <laughs> <vos, risa> Fijate, dime cuando me veas en Santa Evita, me veas en Perón, Perón. Ahí venía a decir. Ahí sospechamos. Son sospe este, bueno, son ¿eh? No. no. Eh, dice. ¿Cómo está la gente. La gente... Uh, Voy está. leyendo, ¿eh? Te decepcionaste, ¿eh? No, no. Creyeron no. que ibas a decir un no rotundo y fue bueno. Ah, no, pero sí Cristian, yo no eh, me gusta la idea. Para alimentar el momento. Dice Cristian. Nunca. palabra de mi boca que yo ¿No te gusta la idea de salir con ella? Sí, totalmente, pero ah, nunca no, dije pero bueno, que me gusta la idea de ir a Santa Divina. Esa es la bueno. invitación que hay presente. No, si me quedaré sin invitación. Sí, bueno. Pensalo. Pensalo, pensalo, pensalo. Bueno, Vamos voy un leyendo minuto, más mensajes, chicos <laughs> Nunca había visto este programa, impresionante eh, Neura se supera día a día Gracias, Cristian, gracias por el, por el piropo, eh Se llamaba Gorila a, a los generales reaccionarios que ejecutaron golpe de estado y que ejercieron una dura represión sí. contra los adversarios, eh Los antiobreros, antipopulares Lo que ellos sí. consideraban, es verdad Este, La aclaración eh, ¿Qué más? Gorila viene del humor gráfico de la época, busquen en la red Sí, sí por eso, chicos eh, ahí Juan Pablo, vos que, que, que me parece que la sabés todas esta Corishimas le digo, había muchas acepciones de lo que significaba gorila. No era una sola. No hay una, no hay una sola realidad, no hay una sola verdad. Se puede, este, había muchas definiciones de lo que, o por qué se lo llamaba eh, gorila. Una era esta, los generales claro. que realizaban el golpe de estado. Y sabemos que después cada uno lo va llevando para adelante. Después cada conviene. uno, después se va, de, se va, se este, va deformando. deformando. Pero la otra acepción era esa antipopulares, antiobreros, oligarcas, bueno, en fin, de todo. Eh, nada, te estoy jodiendo, sí, ya sé, yo también, Juan Pablo, obvio. Si sos amigo, amigo de la casa. Juan Pablo era corregido. Sí, más. Juan Pablo. Juan Pablo, porque yo... Eh, a sí, veces si... Me... No sé ¿cómo te acordás de los nombres? Yo no me acuerdo. De no acu eh, Juan Pablo sí, porque a Juan, Juan Pablo estaba de, desde la época que estaba en, en derribando mitos, o me equivoco Juan. Ah, este, así que nos gran fiel oyente que hace un rato que no venía así que contento de que esté de que esté de vuelta eh, sí me dice espectacular claro, sí. bueno eh, se quedó ay ah, se se quedó ahora dice se quedó calladito el flaco no sí, no, no sí no, no. obvio porque te no, dejaron no tengo... expuesto pero no olvídate lo dejaron expuesto el tipo los ideales lo cambia por pero en, al minuto lo cambia son eh. estos, pero si no te gusta, tengo otros, eh. Pero, pero pará, yo, sí, yo le dije, Sofi, dale, vamos a Santa y Mirá, y, y, no si, y no si le puedo llegas puedo decir, tengo auto, te vas a buscar. San, San, ya, Santa Devita. ahí llévame a Perón Perón. Y el café lo tomamos en la Unión Obrera Metalúrgica. Y no, y el, y en y el SSK, se van a ver un show claro, el SSK el, el, el cierre lo hacemos en la CGT. Con Ubaldini. El azopardo. ¿Era Azopardo. De, 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 claro, desde el cuadro oh, puta que lo parió. Y, y entregándole la. Campera de cuero. Si te la regala Gualdini y te la pones la campera de cuero. Y ahí sí, salís oh, bien, pero 13 paros le clavó Alfonsín, eh, Saúl. Uy, la y ahora cuántos paros ah. hay? Hay un millón No, de, no, de no mismo. Es Hasta ahora el récord lo no tiene Alfonsín. Es de posta, te ¿De lo digo. De paros. De paros. 13 paros. Bueno, le... De, le mandaron a, a Alfonsín. Claro. Eh, ¿Quién era el que decía conmigo o sinmigo? No, ese era Armiño no, es Iglesias. Que, ah. Ah, ¿Y Baldini tenía una frase también? Eh, ¿Sabes que no me acuerdo? Ese era Armiño Iglesias. Que, sí, conmigo o sinmigo dijo. Conmigo sinmigo y era el que quemó que el ataúd. Sí, sí es la Pero Baldini no tenía una frase. Puede ser, famosa? sí. No, tenía de una forma de particular después. de hablar. No, y la campera. No, de cuero no, de Nobuk. Sí. No era de Nobuk. No. o era la de cuero no ya ese, soy ese, un poco ese seguro tenía la de no, cuero no la de que era de la ruba. era ah, de la ruba. andaban con la de Nobu. Sí. Sí. con el cuellito ese que era como de. Era... Sí. si hay algo que no tenía que no tenía Ovaldini era popular, popular. campera de cuero, cuero de vaca, <laughs> Casi, que claro. es lo, lo más terrateniente <laughs> estoy, y cosa que me estoy desacrando, claro. me estoy desacrando. Ovaldini era del pueblo. Lo voy a meter todos en la bolsa, a ver si lo tienen popular, a los sindicalistas. Miralo a todos Míralo a los Moyanitos. los Moyanito. Eh, los trabajadores, eh. Todas no, mansiones, todos autos importantes. Ahora, había uno, ¿te acuerdas el que tenía un zoológico en ah, de Punta del Este? Y sí, eh, y no, no tenía una colección de Ferrari. Sí, sí. sí. Bueno. sí. Es o eh, este, el que. Bueno, pero defendía bien lo, igual a su. Eh, lo Peleado. bien. Lo, lo, lo importante, bien. ¿cumplía bien ah, la función claro. o no? Bueno, ¿Te das cuenta ahí? Entonces, votamos, <laughs> con, votamos con el bolsillo, es eso, ¿verdad? Claro. Ah, a mí, ¿Viste como te dicen del jugador de fútbol? A mí no me importa lo que anda de noche, pero juega bien el domingo. Hace gol le hace bueno. gol, le deja lo que salga Bueno, acá es lo mismo. Escucha, acá lo mismo. Ah, acá lo mismo. Sí. Ah, eh, tiene, tiene, a ver, ¿cuánto será el sueldo de, de, de un funcionario, de un sindicalista? ¿Por qué tiene ¿Cómo puede ser que tenga esto? Eh, está bien, pero bueno, a mí las paritarias bueno, me la el, defienden. El, eh, que ya... Falleció. Balcedo era, sí señor, sí. Balcedo. Ese es el eh. que agarraron en Uruguay, ¿no? Sí, en Uruguay. Eh, alguien que ya falleció hace sí. muchos años, que estaba vinculado al sindicalismo y al fútbol, era Muñoz el presidente de gimnasia ah, sí, ah. muy famoso sí. un día que fue entró al coso apretaba con revólver todo y en la casa Tranquilo. tenía delfines no delfines ¿Sentira? sí delfines tenía en la casa. Como mundo marino, sí, sí, sí. él tenía una piscina. En la pileta. Y tenía... ¿Y ¿Te parece bien eso? No, no, empecemos a no, cuestionar No, 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 sí, necesitamos sí, que. Yo te lo, lo que yo estoy contando eso la Porque centric. vos lo estás defendiendo y lo estás contando no, no, como no, si fuera un no, no, milagro no voy... Eso es que no sabía <laughs> qué carajo hacer con la plata. Le eso, chorreaba eso, la mozadera. de él, Debía A esto de Pablo Escobar, que tenía claro. una estoy... Perdón. Estás defendiendo. Estoy describiendo. Eso. No digamos pavada porque si no se confunde todo. No nos metamos porque después. No, viene pero bueno. Pe está diciendo contento. No, no, no. Contento de decir escribir. Bueno, eso si quieres ponemos música y no hablamos más. Estoy viviendo qué hacía el tipo. Si no vi, no, no vieron el INAI acá ese, ese, oh. ese ente, ese ente tan, este este burocrático. El eh, no va a venir, no te preocupes. Tendría que haber ido ¿qué ahí. Lo maneja ahora. No me acuerdo. Eh, sabes que no me acuerdo porque, sí, porque bueno. la, la figurita ir? ¿Y dónde, la no? inútil de onda se fue a la provincia sí, la ir ya le a la algo, algo que nunca vi eso igual ya a ver. cambiamos de tema cambiame la música sí. pero termi terminemos con lo de las, pero, lo, pues, de las lo de los este, delfines del bueno si voy a Tremendo. ir a algo similar o más grande sí en un viaje a México sí por eso dije cambio de rubro sí paso de sindicalistas a narcotraficantes. No le agregues un término que yo no utilicé. Voy sí. al complejo de Tijuana. No Uf, sé si tuvieron Tijuana, la Tijuana, yo estuve en Tijuana, Tijuana. Frontera yo... con los Estados Unidos. Correcto, que la gente sale sí. a, después de las 6 de la tarde, la frontera con San Diego. Exactamente. Bien. Greta eh, Pena se llama la interventora, perdón. ¿De qué? De, Lina de... ¿Cómo? Greta Pena. Greta Pena. Sí, Pena. bueno. bueno llega el dueño de Tijuana todo su mansión, su cancha, su zoológico, todo está... Sí, su zoológico, y ahora lo voy a contar. Está dentro de un complejo que tiene él como un fuerte. Es uno de los capos de ahí okay. del cartel de Tijuana. Y te lleva como en... Vos entrás, llegás y si vas a la cancha, lo mismo, ¿eh? Si vas a alentar al equipo, si sos hincha del Tijuana Fútbol Club... Un mexicano hincha, vos llegás a la puerta, subís, a, ¿viste los colectivos como, como los safaris? Sí, vas en Disney, que Y vas, vas haciendo un safari por el zoológico del bueno. tipo. Vas bueno. por todo el complejo del tipo, Pero, ves la jirafa, el rinoceronte, qué debe algo que, en que la mansión debe, del tipo y llegás a la cancha. Debe ser que me algo que les debe gustar, porque Pablo Escobar en, okay. la, en la Hacienda de Nápoles tenía un zoológico te dicho... Eh, ahí también lo dijeron. En un momento, este, no sé si a uno de... o manolita o, o, el, o el hijito querían este, eh, cebras. Y no había podido comprar sí. cera pintaron un caballo. Sí. Pintaron no. un caballo. En la serie cera. está también esa historia. Y hay una. hubo un quilombo después, cuando lo matan a Escobar en el. primero de diciembre de 1993. Queda haciendo el árbol y ya estaba. Ya estaba. Este, no sé si se dice si se dice. este por el gobierno digamos sí. la estaba no me sale la palabra Sí. técnica bueno, intervenida no intervenida eh, no era exactamente pero sí está por ahí un quilombo tremendo que es el día de hoy que lo siguen teniendo con los hipopótamos ah porque Pablo Escobar tenía hipopo... tenía creo que eran 14 o 15 lagos artificiales que tenía la hacienda Nápoles y había unas super parece que los hipopótamos le entran como rengo a la mujer ah ¿no? Pácate. Oh, aquí en día. El hipopótamo y... es un animal muy agresivo, claro. extremadamente agresivo. ¿Y qué haces? ¿Lo tenés que llevar a un hábitat natural? A, a su, hábitat, a su, hábitat. Estar en su claro. hábitat, La deformidad la hizo Escobar claro. que trajo, trae hipopótamo. Bueno, hoy creo que está, no sé cómo estará ese tema, pero era, un te, era un, sí. una bueno, cuestión este, eh... expropiada. Gracias, Ignacio. Eso. La, la palabra del comandante de Gustavo. El, expropiese. Expropiese. El, el... Este capo del Tijuana vos, este, No sé ni qué dijo Porque hablemos de es Estamos hablando de una cosa sí, y hablamos de 10 lo que quería, Y ya me lo perdí El comandante, se divagó por no lo sé que dónde No estabas hablando de los zoológicos y los narcotraficantes Claro. Bueno. Así somos acá Bueno, bueno. entonces eh, El tipo sí. Por ahí a lo Escobar No lo sé Pero dicen que cuando tenía una reunión y por ejemplo, quería ponerte un ejemplo de cómo vive el elefante. Sí. Iban a caminar. Bueno, acá ves. El acá elefante está. vive de esta sí, manera claro. y vos me tenés que traer tanta guita. Uh -huh. Dice que les. Eh, él, era como que. En su paseo por el zoológico, Se él tenía sus. Eh, reuniones de negocios. Reuniones de negocios sí. ¿Ves? El león predomina acá. Yo quiero que vos hagas esto. En el... Vayamos a tal barrio manejemos nosotros como hace el león acá. ¿Ves? Mirá, la jaula es el que manda el rey, la leona. Confiscada, dice Luz. Sí, también confiscada. Pero la bueno, salud. Lo eh. cierto es que eso que vi, increíble. increíble. Y fui a un partido yo, no es que fui a, a visitar bueno, al tipo. Yo, hablando de eso, este, eh, en, en Medellín. Medellín, la, la ciudad de. de, 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 del, cartel de sí. del cartel de Medellín, que era estaba Escobar y toda la toda la rufla que estaba. Está el, el barrio, Pablo el barrio que sí. él hizo, que era un barrio, era un basural. Esto quiere decir era, literal, era un basural y el tipo hizo casas. Con el fin, por supuesto, de tener aliados sí. donde sí. bueno. esconderse y que la gente. Lo eh, defienda. Lo, claro, lo defienda, exactamente. Sí, sí, sí. Porque venía, venía el ejército y la gente avisaba. Taca, lo que taca, pasa taca, taca, que... taca. Ahora hoy vas. Yo cuando la, lo visité, vas con alguien este que, te, eh, guíe. que sí. te guíe, ¿no? Pero todas las casas tienen, eh, eh, o la mayoría de las casas tienen en, en el santuario Pablo Escobar. Claro. Dice, fue el único que nos dio algo. Claro. Este, claro. Además, imagínate que no como no sabían qué hacer con la guita, porque era tanto el volumen de guita, Pero que igual, no la podían transportar. A ver, Hacemos una analogía. Sí. Sí es otra historia el narcotráfico es otra historia pero igual al ejemplo que vos diste es el es el, 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 el la idea que... del populismo del populismo claro es, es, es entonces, hoy estamos acá nosotros decimos uh viste que los cargábamos irónicamente y en algún momento mal también lo decimos viste uh cabeza de termo entonces bueno es porque es agarran y se agarran de lo, de, de lo poquito de lo que alguien les dio exacto no entonces lo defienden en a rajatabla ahora lo que hay que hacer entender que con educación puedes obtener puede, un poquito más. Exacto. Y no depender de lo que un poquito alguien te da. Y no, no, no estar esperando ese, ese, el tema. ese mesías. Ese mesías. Entonces, es... ya que hablamos de Pablo y mencionas esto que pasaba y que tiene su estampito, su foto en el santuario, es porque algo, algo, alguna vez le dio total, algo. Y, total. Pero hay que entender que ese es muy poquito. Es muy poco. Se puede lograr que, muchísimo claro. más. ¿no? Y, 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 y depende Obviamente. de cada uno de nosotros. Bueno, pero esto pasaba. Chicos, chicas. Sí. En esta amplia mesa tenemos que hacer una pausa. Bueno. Se llegó Cami Bien. Ah, bien. Así que eh, ya la vamos a. Hoy, te, mira, hoy es la primera vez que vamos a tener la mesa completa. Claro. ¿No? Ah, Echar los fideo que estamos todos. los ¿eh? fideos. Y hoy me llevo. Me, lo de balde de plástico me lo Hermoso, llevo en el. Hermosa área, ¿no? frase. Mira, la hermosa, hermosa frase hermosa eh, fue en no? qué contexto ¿no? porque nah, está bueno los apodos todo, nada, eh. porque justo que había venido Sofi venía y la gente no sabía que vos llegabas Uy, a estar. entonces yo dijo entonces dijo que hubiese no estar acá a las 12 pero y ya no te, estás, no, no sabés lo sabemos, bueno Sabes, lo, lo bueno de esto Dani ya te, ya te cambió la cara estoy no, contento no, de yo, eso. ya está ya terminó llegaste abatido y estás siendo está el mismo, re, está de siempre. Sí, Exacto. Pero, no, no, Bien ahí. <laughs> Me lo Pero, pero, pero ya, <laughs> ya le el bolso, ya le... <laughs> Qué locura es esto, ¿no? es <laughs> Bueno, chicos, chicos, chicas, vamos a hacer una pausa, escuchar un poquito de música, quédense a todos, gracias por escribir. Ya venimos, dale. <laughs> Ahora tu alquiler está más cerca. Con las facilidades que te da la ciudad, vas a poder alquilar sin que la garantía y el ingreso sean un problema. O refaccionar tu vivienda para ponerla en alquiler. Brazos abiertos a las oportunidades. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra alquileres. Muy bien, 22 minutos de las 13 seguimos en Mediodía Neura. Ah, bueno. ¿Qué pasó? Mirá, mira, mira. qué lindo que estás. Con razón te pedían el plano. ¿no? Estás cambiado. Mira, so, ¿Viste eso, Sofía? Sí, sí. Ah. Así, así, eh, estas cosas pasan cuando viene el señor, este, el insolente de Joaquín, con la complicidad sí. del resto. Sí. Máximo me hace. Resto, está como, como sorprendido, ¿no? ¿Estoy como sorprendido? Como. El... Ah, <laughs> sí. Se me venció el voto. El voto, claro. ¡Uh! <laughs> ¿Saben qué? Voy a empezar a ventilar. Voy a empezar a ventilar secretos. Sí, acá, acá es uno de palo y palo. Acá es palo y palo. Acá, flaco, palo y palo. acá flaco, recibís una, tenés que dar. De la ventana claro, para atrás. Hay que devolver. Es un cementerio. <laughs> Yo también, turbias. yo también. Tremendo. Yo es más. Pero, Hoy... sabes qué? Eh, creí que el único vigilante era el que dulce, ¿no? O sea, ¿Vas? y hay otros, sos vos. ¿Por qué a estás ver? tirándole tierra a los demás? Porque ah, ellos tiran. ¿Y también? ahora ¿qué, qué sos vos, Robin Hood? No, no vos la creo. No, no, hay... Robin Hood del subdesarrollo? desarrollo. ¿Sabés cuánto durás dijo, en el barrio? 10 ¿Eh? minutos. Si perdiste, tenés que perder solo. No es que te tenés que llevar uno puesto. No, no, ¿eh? hay que llevarse para opuesto. Acá me decir Ah. Vos cuando contás tus cosas y lo empezás a agarrar ya, al flaco pero ¿no? No, no... no, 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 no. A él lo pongo para que amplíe con sus ejemplos la anécdota. La pusimos a Sofi para que sea soporte. Sí. soporte ahí en el medio. Si aguantás eso, Sofi... Estás prueba. La vamos a saludar a Cami, que viene es hey. nuestra columnista. Hola, Cami. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Esta es como la viste como en la mesa de... Sí. ¡Ay, soy ahí. una afortunada! Sí. Bueno, están todos que... solos. Sí, mira... ¿Fuiste Mando? a la mesa de Mirta? Yo fui a la mesa de Mirta, chicos. ¿Fuiste a la mesa de Mirta? No fuiste. <laughs> ¡Qué reina. <laughs> Nada que ver, pero fuiste a ¿Vos también? No, no? no ah, yo no pues, fui no, a faltó... la Ah, no, a lo de Susana fuiste vos. Yo fui a, fui a la mesa por... de Mirta, aunque ustedes no lo vean. Espera, que... ¿En qué mesa sí, estuviste? Invitada. ¿Con quién? No, ¿Con quién, con quién? ¿Con quién? Invitada ¿En qué? a la mesa. Cené con Mirta. ¿En qué ¿En qué estabas, mesa, te ¿Con quién, quién estabas? Estuve con el doctor López Rossetti, uh -huh. con la periodista de La Nación. Daniel López Rossetti. Sí. Sí. Eh, ay Dios, me olvidé del nombre de esa periodista, sí. es que ahora trabaja en La Nación Más. Sí. Estuve con el papá de... ¿Se acuerdan cuando la campaña de... Guadavaje? Un corazón para... No. Ah. Un corazón para Justina, que la niña... La ah, chica estuve la con ley el papá de Justina. Sí, en ese momento. Y después estuve con Barrio Nuevo. Ah, qué lindo nene. No te la perdiste. No te privaste. Siempre siempre. tiran, ¿ves? Claro. Son una cosa de loco estos claro. dos. Eh, qué peligro la ubicación de Sofía. No. no. Pero pará, ya se, se trajo alcohol por la duda, dice, a, a, al lado de estos mugrosos. Me sentaron al lado de estos mugrosos. Se no, puso no las manos, la, se tiró así. Se tiró, se, se haciendo... bañó, se puso un amianto. Un poquito para allá. No, un poquito claro. para allá. Un poquito para allá. Bueno, Cami. Hoy trajiste un tema que, digamos, traté de entenderlo en, en mi limitación, entonces prefiero que pongas el título vos sí. como siempre y empieces a... Ah, vos lo entendiste. No, no yo había. tampoco entendí. No, él dijo que sí, ella dijo que sí cuando Esa, hablaste de sí, tu sí, limitación. Sí, sí. <laughs> no, que sí, que yo tampoco entendí. Porque dijo que Son era en ¿eh? eh, las redes... Sí. No, Son no. Malas, ¿eh? No, sí, sí no des, repetí el título sí. cómo era, Con, ¿Cómo era eh, son hoy les traje porque eh, me pareció traer como algo simple que le sirva a cualquier persona que nos está mirando o sea siempre para que lo puedan aplicar y traje tres estrategias de marketing sí para redes sociales que no requieren redes sociales. Ah, eso a veces es lo que no entendía. Para las redes, pero no las. No requieren. Yo siempre les traigo cosas. Háganlo en redes sociales, háganlo sí. en redes sociales. Su perfil, su estrategia, ta, ta, ta. Y estuve viendo algunas cosas que me llamaron la atención y dije, che, qué piola, porque le sale a gente este tipo de estrategias que. Tienen ganas de llevar eh, gente a sus redes sociales, eh, sumar seguidores, tener más alcance, más engagement. Pero no sé, me pareció súper loco y es súper básico. O sea, le va a servir a cualquier persona. O sea, persona. No va a servir a a todos le puede servir. Bien. Sí. Mismo lo pueden hacer acá en el programa. Mismo lo podemos llegar a hacer el próximo programa. Excelente, si tienen ganas. Excelente. Eh, obvio. Me parece que está bueno. Bueno, ¿y por dónde por dónde, che, ¿por ¿dónde eh, vamos? Eh, dicen que me parecía a Oji Junko ahí, este, eh, con, con, la, con la cara. ¿De te, perdón, ¿de qué te reís? ¿De qué se ríen? Oji Junko, que era. Sí, Oriana se llama ahora. Ah, Oriana, uh -huh. Oriana, que era. Ah, Guido... estás en todas, estás en ¿eh? todas, ¿eh? Ori... eh Guido Zunar le dijo que me parecía al hipopótamo de Pamper. ¿Te, ah. ¿Te acuerdan? Era historia, bueno, no importa. Eh... ¿Cómo vos, saltamos de un lado a otro? Sí, que no, no sé. que me, me, me ponen los apodos y me quieren cagar la carrera. Bueno, dale Cami, vamos para el ambiente. bueno. Voy a ir con la primera que eh, le implementé en, en uno de mis cursos el año pasado y resultó muy buena. Mismos alumnos lo hacen. Eh, es muy simple, sí. A ver. Ponele que vos tengas un emprendimiento de de qué quieren que sea el emprendimiento de tortas, eh, de, de remera. remera, eh, sí. estampado de, remera. buenísimo, de remeras buenísimo, porque tiene que ver con esta estrategia así Mirá, que te va a salir me más me barata mira, no te, te lo transmití, ¿Todo te, todo te lo verdad, transmití, verdad, muy bien eh, es tan simple como hacerte una remera en el que vas a tener tus redes sociales ¿Sí? Impresas. O sea, empresas, okay. ¿sí? Ponele que eh, vos querés que te siga más, más gente en tu red social personal eh, y pones tu Instagram, ¿sí? Hernán Harris, bárbaro. Ahora, vos salís a la calle, vos interactuas con la gente, vas a un evento y te pones esa remera o esa chaqueta en la que vos tenés tus redes sociales, ¿sí? Eh, vas a la entrega de una, a un evento en especial o una entrega de diplomas, en caso de los cursos, y todos fueron con sus remeras, ¿sí? con las redes sociales. Ah, en, bien. Y por ahí, claro no es necesario que te presten atención, pero el, el, el mirar, el pasar, queda. Uh -huh. Bueno, queda. no a nivel remera, pero sí, yo mucho lo veo a veces con algún auto ploteado. Claro, ¿no? sí. ¿Eh? Que tiene, no sí. sé, el nombre de la empresa sí. y las redes. Doctor, sí. Doctor Inc., por ejemplo. Claro, y, la, y las redes... ¿Qué sí. tiene que tener esto? Primero, que no tiene que ser una, en caso de que sea un auto, una remera, lo que sea, no tiene que ser algo que llame la atención. Otra cosa que no sea eso, o sea, tiene que ser una remera negra o un auto de un color con las redes sociales que sea bien llamativo. Claro, que Si no cinco. se pierde, sí. no se pierde la estrategia. Claro, chiquitito ahí abajo, no, no te sirve. Claro, no o, sirve. o casi de, de otra tonalidad, pero casi mismo color, mm. ¿no? Que resalte. A ver, vas a un evento donde hay 500 personas, caes con tu remera, ¿sí? Y le pones tus redes sociales y pones que esa fecha, en ese rango de horario, todas las personas que te empiecen a seguir van a tener una recompensa de un descuento, por ejemplo, ¿sí? Bien. Hay un, un valor no agregado, marcas. ¿sí? Eh, entonces con que te sigan 50 tenés 50 seguidores más, ¿no? ¿Eh? Simplemente Obvio, por ponerte sí, claro, una remera. Claro. Eh, esa podría llegar a ser y va vinculada a la segunda. ¿Sí? <coughs> ¿Se les ocurre alguna otra que puede llegar a ser como estrategia de eh, por fuera de las redes? Tomaste la palabra, se te cargó. No, <laughs> no estoy pensando, tomaste ¿no? la palabra, <laughs> se te cargó. Si si hay la calle muchos, hay un de cartel de un qué Pienses bueno, para un cartel, un pasacalle, ser, una publicidad de esas, un volante. Est estáticas, ah, ¿no? Puede ser. Tarjeta de presentación. Muy bien. Bueno, ahí estamos. Otra de las cosas que hago en mis cursos es voy a las redes sociales las mías y la de mis alumnos, sí. descargo los códigos QR, las de sí. compartir en la red social, ¿sí? ¿sí? Y las imprimo es loco, ¿no? Porque siempre decimos, che, no imprima folleto, no. Yo a mis alumnos le digo, che, folleto no va no, más, flyer bien. no va más. Pero, pero, pero si vos tomás ese código QR en el que te dice tu usuario, si está muy bueno, es más, se lo voy a mostrar en el mío para que lo Mientras, vean. Mira, te, te voy leyendo. En los carteles de obra, porque es arquitecto, pongo la dirección de Instagram del estudio. Claro. Exacto. Bueno, en los lo carteles que de obra. publicidad en la calle. Viste claro. que ahora hay, hay sí. muchos también locales que dice escanear directamente el, el, QR. el QR y te sale la Sí. Yeah. Y en TV también. Y en TV también. Y sí. vos decís que lo imprimís, imprimís el QR y lo tenés en papel. No, y lo. ¿Y a quién se lo doy? No, en nuestro caso, si eh, era bueno, es un encuentro de muchos alumnos, ah. y se reparten las tarjetas, entonces es más fácil porque vos simplemente haces así sí. y ya claro. te eh, envía al perfil de cada persona ah, o de un bueno. interés. Y es más, hoy si a jóvenes le das la chance de que te escaneen tu perfil, creo yo, a través del QR uh -huh. o a través de un currículum van a mirar más el QR y el teléfono sí. que es Total. tres hojas que diga cami sí. hizo esto, lo otro. Total. Igual, pero sí. eso es medio cool porque para que escaneen tu QR tenés que estar vos al lado. No. Porque yo te lo mando por WhatsApp el QR. ¿Cómo lo escaneas? Desde no, tu... Con otro celular lo tenés, tenés que igual, escanear, no por eso, claro. Eso, pero pues, no, entonces, WhatsApp web, what? celular. Eh, Tienes que tener la compu. A lo que voy, esta es buenísimo, el QR es cool, mirá, te mando el QR, pero si te, te, estoy con vos, no, sí, te, entiendo. Te, te paso la dirección de Instagram acá directamente, Anota. Anotá. No te voy a dar el QR para... Bueno, pero eso aprendes. ¿Para, esta, ¿para esta, ¿qué, qué es el esta QR? Es, es algo... Vamos a algo más profundo. ¿Para qué surge el QR claro. en realidad? Para poder plasmar en algo que es físicamente imposible plasmar. Por ejemplo, yo veo un, un flyer, un banner gigante en el que te dice, escanea este código y vas a tener acceso, no sé, a una playlist, a 10 videos. Entonces uno puede plamar 10 videos en un flyer. Claro, ah, pero claro, el QR para mí es para masividad. Y visibilidad algo, vos, vos pones en un cartel de publicidad el QR. Uh -huh. Entonces todo el mundo, y ahí vos te abrís que cada uno que pase ahora, entre amigos... No, igual yo QR. creo que la gente está subida al tema de los QR. ¿Nos acostumbramos con el tema de la pandemia, con sí. el, el tema de la carta? No, me uh -huh. fastidia tú. Uh. Uh, sí, bueno. Sí. Me sabes fastidia por qué? tanto. Primero porque <laughs> no veo un cartón. Yo ya me acostumbré. <laughs> sí, sí, sí <laughs> se mueve? Se mueve el coche. Hasta que. Ay, hasta que Por lo menos el, 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 el de las cartas del restaurante. Eh, son, son hábitos, ¿no? Sí. Que por ahí sí. es más fácil el papel porque lo, uno ya está lo habituado. tiene ordenado. Sí. Lo otro es como que sí, cada. Vos... En restaurante o cada bar le da lo, el, el estilo que quiere. Sí. y Te arranca por los vinos y te termina en el plato principal y vos te perdés. Y uno va más estructurado, flaco. Gracias. Oh, impresionante. Oh, nah, impresionante no, impresionante. está. ¿Me te está, te está corrigiendo? No, no está. No, le, voy a a, le voy a ir a los pies en cualquier no, momento. No, pero quién? En cualquier momento voy no. al tobillo <laughs> le dejo una cicatriz. Te mal porque querés ir a Perón-Perón <laughs> con no, no, no. era Santa de Vista. Pero después Perón-Perón. ¿Cómo se No, es Perón-Perón no, se no, no. Cerró el Perón Perón de acá de. Sí. ¿Qué, que había sucursales? Ay, obvio. Ah. Si sí, es <laughs> un éxito. Yo lo sé Gracias. porque está cerca de mi casa. ¿Y te encanta? ¿Fuiste o no? No, la verdad que no. Yo no miento. No, no sí, se mentir, mentí que sí, no ¿Había sucursales? Otra vez lo mismo. Cerró una <laughs> no, ¿no sucursal. Bueno, vos, sí, vos fuiste y te gustó, Sofía. No, ella ¿Viste? fue a Santa Evita. Santa Evita. Pero es una no, sucursal. Es mismo. como, oye, eh, Te sentís en familia. Sí. Eh, estaban, ¿dónde es la calle que estaba el PDF? Carranza Perón del... y, sí. y Paraguay. Bueno, ese cerró, pero ahora está el de. Mmm, Uy, si el no de Armenia, que... por ahí. No sé. busca la dirección. No. Pone Perón, Perón no, no, y te vas a si leer. No, busco en el Google y se me derrite el Google. <laughs> el perón, Perón No seas. Me... <laughs> Ahora te va a tirar la nueva dirección. Sigan, vas a ver. mira vos. Bueno, seguimos. Bueno, entonces dijimos, la primera es... En, en una prenda puede ser eh, una Remi una chaqueta, redes sociales y a, a estadísticas, ¿sí? A chequear un evento. Bien. Te recomiendo o que lo uses para salir a la calle o mismo para un evento, lo que sea, que, que te pueda llegar a, a servir. Dos, dijimos el tema del código QR. Acá entré. No sé si se llega a apreciar en la pantalla. Sí. En el perfil, cuando vos entras al perfil de alguien, en los tres puntitos de arriba, lo presionás y pones código QR. E inmediatamente te sale el código QR lo de genera. esa persona, le pones el colorcito que vos quieras. Ah, le cambias color. Sí, no, miren, perfecto. Si lo querés en negro, lo pones en negro. Si lo querés en azul, lo pones en azul. Está bueno. Sí. Y lo bueno es que abajo te dice el usuario. Ah, ok, claro. Entonces, o sea, está bien. de última, si no ponen que no me funciona, ya sé cómo sí, buscarte. Le sacas no, una foto. ¿Dónde no, cabemos? mentira. ¿Dónde es cool, es lindo si sí. te dice el usuario abajo. Eh, no, y está bueno, porque Porque si vos los tenés que imprimir y tenés varios, sabes de qué código QR es de cada usuario, ¿no? Bien. Eh, y pones guardar en rollo fotográfico y se te guarda en alta es un montón sí, está en bueno eh, entonces vos guard, te guardas ese código si sí, lo imprimís y lo podés repartir en donde quieras en un local en un evento en tu claro. casa repartirlo con un, eh, un, un juego una no sé una cuesta lo que vos quieras algo, algo un, un anchito algo Bien. sí para que la gente lo escanee eh, esa podría ser otra posibilidad eh, y les traigo otra que Ah no, paren, les quiero sumar algo más a esta. Dale, Perdón, me, es que la tengo no, en la cabeza. No para no hacer una cuarta, para sumarle un plus a la segunda, Dale. que me parece que está buena. En caso de que lo quieran imprimir, ponele en para pegar en no sé si esto en, sé que pedí permiso o okay, qué, pero pone que vos la quieras pegar por la calle, ¿sí? sí. sí. Y quieras captar gente que simplemente le llame la atención, no sé. Eh no sé algún interés algo que tenga que ver con tu producto o servicio sí. entonces puedes utilizar ese código y poner un pie por ejemplo no sé claro eh, que lo ves mucho en los eh, este, vagones de subte sí. adentro sí. ves este, cal calcomanías con código qr que dice profesor de piano por ejemplo claro sí, El código tú, QR. sí. Ah. mira tu por. código qr qué lindo ah, cool me gusta azul Azul. No. Ah, está. Bueno. Ya nos estamos llevando bien con Sofía, Muy bien. Eh, en la valleja al mil y pico <laughs> queda el nuevo Perón, Perón, reserva a Sofía si van con no 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 no, sí. no, no, no. no, Acá cuenta. Van a ir. Eh, <laughs> bueno yo prefiero algo sobre está, fino colchón sana, de también mira lo que Ay. te digo dale eh, bueno entonces pueden utilizar eso y poner algún gancho como por ejemplo no sé ¿querés vivir una experiencia increíble y pones ese código qr y que te lleve no sé a una empresa o a alguien que haga eventos por ejemplo sí entonces es un te, buen gancho me estás dando algo, algo más algo que llame claro, la atención para Escanearlo. Sí, te recomiendo que sean lugares donde eh, la gente frene un poco. Por ejemplo, los subtes está bueno porque sí. el subte o estás con el celu o estás viendo a la persona que está enfrente. Sí. Y es muy difícil frenar una persona en su día a día para prestar, para que te preste sí, atención. Claro, no está por, olvidate, no la calle, se puede. Entonces, tal vez ponerlo en, en ese tipo de momentos que es clave. Eh, y por último, la tercera, sí. que lo vi en una foto en Instagram y dije, che, qué buena idea, porque es algo tan básico. Eh, es más, lo vi en un local que. de. tipo una panadería, ¿no? Sí. Un local a la calle. Que decía: Mandarnos un WhatsApp, ¿sí? Y eh, contactanos por hacer tus, para hacer tus pedidos online. Sí. Y ustedes van a decir, Cami, pero ya fue. O sea, <laughs> está, pedirlo valido. online, ya hay un montón de aplicaciones, un montón de cosas. Ya está trillado. Está, digamos. ¿viste? Pero ¿qué pasa? Volver a cosas que son básicas, ¿sí? O que parecen que vamos para atrás, ¿no? Sí. Eh, nos lleva a, por ejemplo, en este caso que era la novedad, digamos, por ejemplo, en ese caso vas a tener un montón de contacto de gente que vos ya podés generar, por ejemplo, una, una lista de difusión en WhatsApp, un grupo cerrado en Telegram. No, te sirve para recopilar, un, sí. recopilar este, información. ¿Vos sabés que en, eh, ahí cerca de mi casa hay una panadería que tiene esto? Te dice, si vos pedís por acá, mm. eh, la docena de facturas son 14. Ah, por, por ejemplo, hay una claro. 12, Pero son promos. Y sí. bueno, son promos. ¿Te sirve? Ah, pero es claro. Sí, pero lo usan para captar eh, para captar el cliente. Lo sí. Para después, como dice Cami, la verdad que las listas de difusión es algo que es uf, buenísimo. buenísimo. Mira, si yo soy panadería y tengo esa posibilidad, ¿qué voy a hacer? Todos los domingos a la mañana te voy a estar mandando un mensaje. Claro. ¿Quién, o sea, más o menos, si alguien sí. está ahí tambaleando con un mate en la mano y dice, che, yo le pido sí, claro. una, una claro. factura. ¿O oh, no, sí, claro, sí. obvio. Eh, claro. Me parece que está bueno. Entonces, es una manera de captar información, ¿sí? Eh, mismo la puedes llevar a las redes sociales, puedes mandar promociones, ¿sí? Es, es una buena estrategia. Por... Ahí te me dicen, en el subte no va más, te lo sacan, puede ser. Puede eh, ser, puede ser. Sí, sí, sí. Eh, no hay, pregunta, una app que escanee el QR en, en pantalla o que la lea ah, a partir de un screenshot. No sé. Hay ser, una ¿sí? hay una aplicación para leer QR. Pero, sí, pero vivo. Sí, pero no. No, no, ah, está bien, entiendo. Él, él si vos tenés una claro. foto. Escanearte la misma foto. Mm. Creo que no hay. No, la mayoría no. de las apps de fotos ya detectan los QR, no solo con la cámara. Dice, nos sacó ahí este Facundo, ¿eh? Le pagás a alguien para que persiga. Esta es buena, le pagás a alguien para que persiga, eh, persiga el móvil de Crónica TV y ese, todo ese rato, con tu remera en vivo. <laughs> Está bueno. Está buena esa claro. crónica. Se puede escanear el código QR desde una. Google lo hace. Dice, Google lo hace. Sí, dice. Abres en Google fotos, tocas el icono de Google Lens y ahí se sí. te escanea solo el código QR. Bien, buen dato. Bueno, eh, ahí vos está. que pensabas que solo era cool. <laughs> bueno, lo voy a probar, eh, Sophie, porque no sé. La pregunta es eh, en Santa Vita ahora, QR, <laughs> no. No hay, hay carta ¿Sí? física. ¿Hay, ca ¿Hay carta? Hay carta física, no hay QR. Porque todo, está haciendo todo para convencerme. Sí. Porque ya sí. sabe que no me gusta el sí. QR. Y bueno, pero. Ahora está... ¿Viste? Pero, no, sí, y pero vos. Pero, pero con... La única verdad es la realidad, dice Perón. No. Ah, hay carta física. Y te cita Uy, frase de Perón, eh. es espectacular. ¿Por qué no vi? Es una cosa que wow. ya me cae bien, o sea, ¿entendés? capaz Digo. que termina siendo la más mala del planeta. No, ya la, esa las conozco. Esa la ya conoce, ya ¿no? las conozco. Pero, no. pero después de esas por ahí viene ella y no debe de comer, Pero ya no. me cae bien, me cae sí, bien Sofi. Él era de comer. si vos claro. sabés que graban todos los, los programas y después dicen la más mala te lo tiran en la audiencia, ¿Eh? Pará. Te queremos cuidar, te pará. queremos pará. cuidar, amigo. Quiero... Bueno, pará, tiraste tres cosas que son algo muy tangible, muy muy simple, muy uh -huh. fácil lo podemos hacer todo el tiempo. Total. Y, y a veces eso de, de viste, cuando uno, del de, lado del desconocimiento, piensa, no, uy, publicidad, ¿puedes hacer cosas muy simples que no te, no te lleven claro. un costo y algo que lo pueda hacer cualquier sí. Este, eh, nuevo... Sí, eh, que vos sos emprendedor y decís, necesito toda una superproducción claro. para llegar uh -huh. y, y... Está buenísimo. pensando... ¿eh? Esta no es a mí. Por ejemplo, TikTok. Uh -huh. Si yo quiero crecer porque tengo un emprendimiento o, lo, o mi marca personal, ¿se puede, sin necesidad de usar TikTok, crecer por fuera como esto del QR y son Instagram o no? Eh, sí, a ver, eh, cualquier estra cualquiera de estas estrategias las podés aplicar a lo que vos quieras, ¿sí? O sea, tanto para Instagram eh, o para. Talmente ese de TikTok. Tal... Pones TikTok o el código QR, un el, tu perfil de TikTok, lo que vos quieras, o sea, podés hacer una lista de links en el código QR, o sea, lo que vos quieras podés poner. Eh, sí, TikTok tiene, en, haciendo una diferenciación de redes sociales, eh, por lo general tiene mucho más alcance, ¿sí? Por el tipo de de el engagement que genera TikTok. Pero después eh, lo puedes aplicar lo que vos quieras a tu Facebook, eh, a tu página web, a tu lista de promociones, eh, si lo del código QR en, en los restaurantes, si, si vos. Podés generar algo distinto, no solo entrar, leer un menú y para eso llamar a una persona. Mira, leí en el código, acá leí que eh, quiero un café con leche. En vez de decir eso, puedes generar adentro un, un, un sistema en el que te Aparezca la, la, la lista, ¿sí? Y vos selecciones y ya lo pidas, como en si estos fuese una días aplicación. Yo fui a Café Martínez. Ah, sí. No, no, no dejas nada. Sí. Tenés ¿eh? sí. un ritmo ¿Cómo, impresionante. Cómo le gusta el show, ¿no? <laughs> y sí. Hacía Tremendo. eso. hacías eso. ¿eh? Y decías, ¿querés pedir tu café por acá? Y te sale 10% menos, algo así. Ah, re bien. Obviamente, bueno, como bueno, no, eso, me eso, quería ahorrar eh, plata. Eso es lo que decíamos que, de, de enganchar, okay. ¿no? Sí. la te decía la factura, lo mismo, ah. lo mismo en esos lugares. Eso se llama eh, recompensa, porque en realidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente prefiere el menú físico? Porque te lleva entre, no es que te lleva menos tiempo, requiere de menos esfuerzo. Ahora que vos tengas que descargarte algo, leerlo, interpretarlo, seleccionar, no, traje pagar los anteojos, y claro. Claro, pedir y pagar. Aunque no lo creas mentalmente, requiere un esfuerzo sí, más. Porque la, la, esas cadenas, como dice, dice, Café Martínez tiene su propia aplicación también. Uh -huh. Claro. Entonces, y ahí mismo en la aplicación, si vos pedís desde la aplicación hay descuento, uh -huh. si sumás puntos podés pagar, pero la verdad... Yo lo único que uso el, cuando voy a Café Martínez le doy el documento del número para que me, me sume los puntos, pero nunca hago nada desde la aplicación. <laughs> y eh, los puntos, tenés puntos de ahí, Café Martínez. Lo que <laughs> sí, Que te quería preguntar, porque sí. he visto en los QR, ya que sacaste uh -huh. el tema de QR, sí. que ponen abajo del QR los logos de todas las, las aplicaciones. Sí. ¿no? Sí, hay claro, un qr que, que pueda aglutinar porque cada ah puedes twitter tiktok cada que uno te despliegue todas sí se claro. puede se puede bueno. en un solo qr entrar a todas las cuentas o no no sí. o cómo no entendí o sea bueno, que viste que yo he visto <laughs> sí. promocionar eh, sea clara bajo la aplicación un qr eh, sí. la cuenta de instagram sí eh, ¿De TikTok? twitter sí. tiktok todo todo abajo de un qr uh -huh. Ah, ok va, Digamos, En ese ya QR sé, Yo entro ahí Entro a todas las cuentas lo, lo vamos a visualizar A ver El código QR Vamos a empezar por el fin El código QR El código QR es, Genera un link ¿Sí? Que es de ese código QR sí. ¿Qué que dice? Escanea este código QR Y va a seguir a este link ¿Sí? Entonces En ese link Puede haber lo que vos quieras, puede ser Instagram, Twitter, Facebook, lo que vos quieras. En ese lo que vos quieras, puede haber lo que el famoso link tree. Sí. sí. Que ese link tree te da la posibilidad de poner muchos links de lo que vos quieras, insisto. Sí, no. Neura tiene el Eso mismo, claro. si como en Neura, vos entras a Neura y te el de casa, claro. Sí, claro. claro. El de casa. Ahí está la respuesta, ¿viste? No de Esa es la respuesta. No, no, no está, está bueno porque claramente puede ser código QR el red social web lo que quieras o código qr link tree y todas las que vos quieras Exacto. también para tener más digamos sí. buenísimo gracias Cami siempre recordá que cuanto más clics más atención requiere de la persona o sea más difícil es que lleguen a destino Obvio. básicamente excelente bueno okay. nada claro hay que este, resumir este, ese es, camino claro, claro hay que resumirlo podríamos generar okay. los los Cami tips ¿no? ah, está bueno. Cami tips <laughs> Ah, ah, hay que asegurar el tono, el tono. Ah, es una manera de está buenísimo olvidado, olvidado, no es vale, mismo, obviamente decir. que para, no es lo mismo Eso. para una cadena de, de, claro. que bueno, puede que hacer un, un montón de descuentos y promociones que una pyme, alguna, algún emprendimiento chiquito, que claro. bueno, harás alguna promo más. Pero ponle, Pepa, está bueno, que, si para la verdad, chiquito. son distintas espaldas, pero por ejemplo, esta digamos, panadería que Eso, te, es, claro. es, de, es de barrio uh -huh. Y le tiran, ¿viste? Es 12 padre. te llevas 14. Y además, claro. lo que, con lo que salen las facturas hoy. Claro, dos más son dos más. Claro. Mirá, mirá. Es un montón. Sube, cazador, no, o sea, si, hay que ser cazador de ofertas de ahorro de promo de todo. Es que es así. Si yo tendría un Instagram nuevo, me pondría una remera que diga, me hice un Instagram nuevo, seguime o claro, sea, está bien, se ahí apelas a la lástima, a la lástima claro. pero seguro alguien te sigue. Sí, o claro. sea. Total. Eh. Menos mal que me resisto, porque ustedes me pueden llegar a hacer. <laughs> Cualquier cosa me van a poner. Voy a venir con. lo que me imaginé? ¿Sabes no. lo que imaginé. Yo con la remera de sí. Dani. ¿No? Y, sí. Yo me salgo <laughs> con tu remera. Sí. Menos sí. mal que me resisto a ustedes. si hago siete sino... remeras de Dani, una para cada día de la semana. Mirá lo que me Más van a hacer venir con en la cabeza. Si es rara la gente que, que no, no tiene, tiene redes, redes sociales. sociales. ¿En este ¿Qué ah. Mirá, qué, qué bueno que lo tocas el tema. Sabes que eh, las nuevas generaciones, no las más chicas, sino las que hoy, por ejemplo, tienen 17 años, hay una tendencia, que no, no lo voy a decir porque la verdad no lo tengo chequeado el nombre, lo tengo en la cabeza, pero lo puedo traer para la próxima, que es eh, una tendencia en la que eh, los chicos tienen redes sociales, pero. Perdón, tenía una <laughs> tienen redes sociales, pero eh, no tienen foto de perfil y no ah, tienen publicaciones. Para, sí, mucho de sí. eso, eh. entonces tienen redes, o sea, ¿qué usan el chat por el, No, por no siguen, eh, claro, se siguen para entre mirar. ellos, tienen followers, pero, pero no suben nada, no comparten nada. Con, tal vez tienen una foto de perfil, tienen su nombre y la utilizan para interactuar con sus amigos. Pero no generan comunidad. Bueno, ¿sí? yo a mi hijo le, él tiene más o menos mm. esa historia, tiene una foto de él sí. haciendo. ¿Qué edad no sé tiene qué? 17. 17. Y claro. no sube cosas. Sí. Y le digo, pero ¿para qué la tenés? Activá, sí, te, 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 te siguen, te. No, nah, no me interesa, dice. ¿Y para qué la tenés? No, por si quiero mirar algo. Sí. sí. O, sea, o sea, a él no le interesa comunicar lo no. que hace. Que por otra parte, me encanta, Mejor. ¿eh? Yo soy igual, o sea, ¿cómo es esto que.? ¿Tengo que ir a comer y tengo que mostrar que estoy comiendo? No me sí, interesa. A mí, claro. a Daniel. Ve, no, no, totalmente. Cada uno no, es, eh, admiten, ¿eh? Eh, sí. es... Es un estilo, veo pero no me ven. Uh -huh. eh, estoy, pero nadie sabe nada de, de su vida personal. Muchos, muchos sí, chicos, sí. ¿eh? Y parte de los estudios que estuve investigando cuando, cuando surgió esto es que eh, hay como una revelación que conlleva una frustración de que... Eh, como que dicen, no, no, yo no tengo una vida perfecta, la verdad que esto me parece como muy superficial y no quiero formar parte. O sea, ah. no quiero formar parte de, de, de esto de que todo el tiempo tengo que estar mostrando. O sea, mm. es como medio disruptivo en ese sentido. Igual lo que pasa es que también las redes sociales es un 10%, ve, ve, un poquito más, un 20, un 30 de caricias. Y un 70 de, claro, de palazos, ¿eh? Vos tenés que estar preparado para eso. Sí, no es fácil. Sí. Porque en las redes subís una foto la que fuere. Mm. ¿Qué mal vestido estás? ¿Qué siempre, alto se, está, ¿Qué el... bajo está, ¿Qué pelo feo? ¿Qué...? Y, y sí, tres... Se pueden desactivar los comentarios. Hablamos del hate. ¿Y ¿Y hubo eso? una sí. vez que vine Hicimos y hablamos del hate. Te digo. Sí. vos tenés que estar preparado también para Total. eso. Y y hay por ahí los pibes todavía no tienen ese carácter para decir claro. me parece que es un es un juego que no no quieren jugar claro. eh, en ese sentido o sí o, o tienen ese rol que tiene que ver con eh, mantenerse más al margen ojo que eh, los que hacen eso en Instagram a veces tienen TikTok Sí, porque porque TikTok te tira Ajá. más eh, una edad más chica y es un poco más espontáneo, no requiere de tanta producción o de o de tanta eh, de pertenecer tanto, sí. Eh, entonces probablemente esa claro, generación tenga TikTok, claro, tenga TikTok, pero en Instagram simplemente para para no sé, estar el día con la información o de, de poder ver, pero no, que ellos no lo vean. Pero sí, a ver, no sé si es raro, volviendo a tu pregunta, eh, me parece que tiene que ver con cada generación, eso, sí. Sí, eh, hay una realidad, Cami, y, y bueno. Él o sea, habla porque se siente tocado. No, de todo. Abrió un, un abanico de posibilidades a todo nivel las redes, así como estará lo feo, también te abre puertas laborales. Ah, bueno, lo sí, puedes utilizar como una fuente obvio. de ingreso, social, <laughs> afectiva, eh, hasta buscar pareja. O sea, acá me parece lo una, principal una, también una, es, un abanico de posibilidades. No bueno. Es ver cómo sí. te afecta, digamos, o tratar de, de lograr que te afecte lo menos posible. Claro. En el caso de, de, de que. De yo ¿Te acordás cuando te, te, te yo al principio cuando me, me, me mandaban y me puteaba, yo contestaba. contestaba, 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 me enojaba. Claro, no, no, no. No, no. A ver, eh, eh, esto es una opinión personal, yo, no profesional, digamos. Absolutamente personal. Yo creo que la tecnología marca generaciones. O sea, ya de por sí, ¿sí? O sea, cuando surge eh, el Internet, marcó una generación. Cuando surgen las redes sociales, se marcó otra generación. Y cuando surgió la inteligencia artificial, eh, marcó otra generación. Entonces, es como que... Eh, si queremos situarnos a analizar o investigar, tenemos que eh, ver cuándo fue antes o después ponerle de internet, antes o después de las redes sociales, mm. antes o después de la sí, inteligencia como, artificial. Como puntos bisagre, digamos. Claro. Y, y a qué voy con, con, con lo que habían comentado sí. recién, que todos esos cambios fuertes, ¿sí? porque nos cambian, la, nos atraviesan por completo. Eh, eh, nos cambian a nosotros desde, desde todo, desde nuestros estudios, nuestros trabajos, nuestro tiempo, nuestros. un montón de cosas que son inevitables. o sea sí, obvio. Nos atraviesa completamente. Uh -huh. A ver, a alguno le puede costar más, a alguno le puede costar menos, eh, pero si no te adaptás o no formas parte, eh, vas a quedar, realmente vas a quedar eh, fuera de. Sí, del... y tiene que ver con las generaciones. ¿Por qué? Te lo hago cortito. El otro día hablábamos de un ejemplo que. ¿En qué te perj perjudicaría a vos hoy no usar el celular? A Entonces, mí en todo, pero. Bueno, <laughs> claro bueno. a lo que hablábamos es generación de ustedes, sí. tuya, fundamentalmente, y ella que son jóvenes. Bueno, la saco a ella porque es de, pero es de Venezuela. Sí. Nosotros. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿a qué me refiero? Eh, que hoy, si yo, yo no tengo el Google Maps, mm. yo llego a cualquier lado, porque en mi vida ya, no, mm. usa, no, no lo usaba, y yo, y yo me manejaba claro. tranquilamente no. sí. por todo el país o en, en cada ciudad, sin, sin la necesidad. Sin, sin, sin el Google, mm. sin güey, sin, 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 sin nada. ¿A vos hoy? Si no usabas tal vez... La no, mayoría yo salgo jóvenes, de mi casa y me pierdo. ¿Me entiendes? claro? <laughs> es verdad igual, no tengo <laughs> sentido es que de orientación sale con el Google, sí. se, se pierde. Nosotros uh -huh. cuando, cuando Entonces, no encontramos algo le decís. preguntábamos al disquijo diario, al policía, a la calle verde. cuando paren, yo estoy como intermedio. Cuando me vine a Buenos Aires usaba la IAT. La guía bueno, T, el claro. librito. La guía ¿Sabés lo que bien. es la guía T, ¿no? Es una guía. que un, un librito estaba en todas las calles. Era, con... el... claro, claro. No, era un librito con, con, sí. los ma... con. como cada página era una parte del mapa. Claro, y vos de la buscabas ciudad. en el, sí. el índice, decís, bueno, no sé, la calle Federico Lacroce. Claro. La sí. Bueno, y, y te daba un y H5, ¿no? Ve... Buscaba y venías, la página. Claro. Hay, que hay cosas que son propias de las Pero generaciones. Obviamente. Algunos pasamos como la transición. Claro, nosotros la pasamos todas. No, y que de alguna manera podés. Podés vivirlas de, de las dos maneras. A ver, la mayoría de los que yo conozco hoy, mis hijas inclusive, decir te acordás de un teléfono, no se acuerdan no, ni de ah, ningún no, claro. teléfono, no. porque lo buscan acá y llaman sí. porque lo tienen acá. Sí. ¿Y qué número es? Tienen que buscar en la agenda. Nosotros, ¿no? o sea, aprendíamos los teléfonos de, de memoria. memoria. Total. total Lo que pasa es que en una época que sí. ese ejercicio todavía <laughs> lo seguimos manteniendo. Entonces, yo me acuerdo de los teléfonos de mi casa, el teléfono de línea, claro. el número. A qué va a comentar y que coincido a lo de Cami. Eh, tiene que ver mucho con las generaciones. Claro. De alguna manera lo tocó de una de, de alguna forma y de otra, y otro. De otro. De otra. Sí, Eso, me sí. hace acordar a, a. Es como cuando surgieron las calculadoras y decían, no, los chicos no van a saber sumar. Sí. Y después salió el chat GPT, no, los chicos no van a querer estudiar. Y tipo, nos pasaron cosas, nos pasan y nos van a seguir pasando, ¿sí? Claro. ¿sí? Novedades tecnológicas que hoy sabemos que <laughs> están no. volando y todos tipo, uy, no, y nos va a cambiar la vida. Y sí, te va a cambiar sí, la claro, vida. Claro. Te va a cambiar. A Exacto. vos, a lo de tu... a todos le va a todos. cambiar la vida con la tecnología, totalmente. Nosotros ya. Me este me siento atravesamos todas flaco sí. de preguntarle de a la guía, la guía t no, de ojo, soy un agradecido sí. de ser de una generación que ha podido vivir toda todas claro y Vivimos obviamente todas las transiciones van a haber algunas que no las vamos a vivir sí. pero en esta época sí, es verdad estando en una generación que y las milenios, que nombró, o que sea que solo hoy camin, nacen con esto en la mano y celular, haber podido tra transitar Internet. todo lo otro Tal cual. Somos unos eh, privilegiados. Claro. Nosotros era esto. Eh, Pasa teníamos. A lado, ¿eh? es, obvio. Pasa también con el deporte. Hoy los como, chiquitos como de 10 12 años solo conocen a Messi y nunca lo vieron jugar a Maradona claro. y nunca lo vieron jugar a Francesco. ¿Me entendés? ¿Quién ha tenido la, la, la posibilidad de verlo? Ver todo. a todos. Sí, claro. Es buenísimo. Es, es increíble. Sí, te, ha, te da un abanico este, claro. enorme ¿no? en, en, en estas cosas. Pero es verdad que nosotros. U ustedes imagínense, en, en la Argentina en un momento eh, se vendía un departamento y decían con teléfono. Claro con teléfono era como con línea, línea, teléfono teléfono claro, salía más era caro porque vos no. pedías una, si te, te comprabas un departamento año, en la década del 80 no de, 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 sin teléfono vos tenías que pedir la, la línea o sea, era engorroso el trámite engorroso Entel era la Entel, compañía que era el estado engorroso el trámite pero, porque no te, daban, no te lo daban no era en daban no vos pedías mañana años. te lo instalaban tardabas un montón y capaz que no te lo daban era ¿eh? caro. y caro caro no, 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 no. ¿Cómo hombre. se llamaba el fax? El, el fax ah, me vino después. Para, ¿Cómo ¿Siste? se llamaba el fax? ¿Cómo, cómo, cómo, le había igual un... ah, un... ah, bueno, yo, yo usé fax. Bueno, ¿Vos usaste sí, fax? Pero... Sí. ¿Cómo? Me hicieron acordar. No, me hicieron acordar que me es el número de mi abuela de la casa. ¿Te lo acordaste? Claro, y lo que bueno. sabía de chiquita. Claro. Exacto. Es muy loco, no, Ahora yo, por ejemplo, de, 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 de teléfonos, este, de números, de teléfonos, celulares, sí. no, sé ni el, ni el no. de mi hermana, el de mi vieja y ya me. Bueno, sí. O está sea, de porque tenés esto, ¿no? Obvio. Obvio. Estás ah, perdiendo el ejercicio. Teníamos, sí, teníamos, tenías la agendita sí. y que te anotabas, ¿no? Este, Ay, con el sí. cosito y este, lo, los números de teléfono. Y antes eran sin el 4, ¿te acordás, Flaco? Sí. Claro. ¿Eh? Era el 4, claro, vos no tenés ni idea. Antes. Existía el 4. Después le agregaron el 4. ¿Qué 4? ¿Qué el 4 adelante, los teléfonos de línea. No, me da, me da ganas de. ¿Viste <laughs> sí. no, no, el celular hoy? El 15-4. Más allá del, del, del 15, sí. que es el celular, el 4 no existía. No existía. Ah. Eh, increíble. Bueno, pues te ha <laughs> <muy risa> un recorrido. Un <laughs> recorrido este, sí, por la historia. Por la historia. Para que eh, nos quedan nos queda un, 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 un minutito, me lo quiero, me lo quiero robar. Este. Ay, sí. Bueno, me lo quiero robar porque. Eh, nada, cuando empezamos, cuando empezamos esto, que se que, que llama Mediodía de Neura, este. Bueno, nada. Eh, lo, lo, las cosas buenas que te va dejando la profesión es conocer gente. Mm. Cuando conoces gente y tenés afinidad con esa gente, eh, más allá de que podés coincidir o no, eh, pero tenés buena química, buena onda, da placer. Acá. Y cuando, o sea, cuando, cuando estás afuera, estás en el otro Obvio, lado. cuando trasciende. Cuando trasciende. Y, y eso me, me generó, me pasó mm. con el con el Flaco. Que hoy. este Es el último día. Es el último día acá en, en el mediodía. No, de obviamente de va a la... estar en la radio. Sí, en, sí. El, en el mediodía es el último día. Eh, seguimos, seguimos a la tarde. Obviamente, yo, eh, Hernán, a ver, antes que lo diga y te despidas vos, no tengo más que palabras de agradecimiento lo que he aprendido con, con ustedes, con los chicos de, de ahí atrás. Y la verdad que lo que genera después este vínculo que, che, vamos a tomar un café, vamos a comer, es lo más importante independientemente de lo bien... Bueno, viene hoy Sofi y me, claro. me la disfruté un solo día. Yeah. Eh, pero bueno, nada. Otra vez insisto. Gracias por todo. Y bueno... Gracias a todos los chicos que siempre han estado ahí atrás. Venía a visitarnos ah, algún día. Sí, sí, algún día voy a venir. A todos los chicos del stream, a todos los chicos de YouTube, que siempre sí, son buenas, han tenido buenas. palabras muy generosas sí. para conmigo y para con todos. Así que. Es un, es un lindo equipo. Es un lindo equipo. Sí. Se queda. Este, va a estar la tarde el flaco. Pero nada, la verdad que ha sido un placer por todo esto que sí. les dije, ¿no? Por poder compartir acá. Claro. Este. Y. Y lo mejor es que queda, queda, para, queda para después. Uh -huh. O sea, queda para, para lo que pasa afuera. Continúa, Continúa. Así, Así es. que Así nada. Que gracias, nos seguimos viendo, ¿no? Sí. Un poquito, claro. gracias a vos. Cami nos vemos. El gracias siempre. Viernes que viene. Así será. Este, a vos te invitamos el lunes. <laughs> vos recuperate. ¿Qué? Eh. Recuperate. <laughs> estás, este... Sí, estoy medio Sí. Mm. Hay que el cuidarla. me voy a guardar? Hay que cuidarla la pima. Sí. Dijo la vaca. con miel. <laughs> y hoy me quedo con lo mejor para el fin de semana. Vale, plástico. Plástico. Espectacular. Espectacular. Es es espectacular. Es Chicos, nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Abrazo a todos. Chau.